Un gusto estar aquí nuevamente en este último día de conferencias. Lo que tengo previsto hablar hoy es realmente un tema que queda fuera de mi campo principal de investigación, pero se relaciona muy directamente con mi quehacer, yo diría con nuestro quehacer, como investigadores, como docentes, algunos en universidades, otros en colegios, enseñanza secundaria. Y estoy consciente de que es un tema que puede generar polémica por el hecho de que se relaciona con el presente, con lo que vivimos cotidianamente, y por lo mismo ha sido el que más me ha costado escribir. Con frecuencia me he sorprendido yo mismo incurriendo en contradicciones de las que critico. También me doy cuenta perfectamente que la crítica que propongo tiene que ver con instituciones y con sistemas dentro de los cuales yo mismo estoy, de los cuales formo parte, y por tanto eso implica, como voy a decir al final, una posición un poco dualista, en el sentido de que si bien critico algunas cosas, estoy consciente sobre la dificultad de permanecer al margen de algunos de estos, por ejemplo, procesos de evaluación estandarizada, que son objeto de crítica no solo por mi parte, sino por muchos autores distintos. Y sin embargo, por ejemplo, ¿qué universidad podría decir, no me voy a acreditar, por decir algo? Se critica el sistema de acreditación, por ejemplo, por su carácter burocrático, se critica los sistemas de indexación de las revistas, yo mismo los critico un poco aquí, pero ¿qué revistas, si le ofrecen indexarse, diría, no me quiero indexar? Podría ser, hay revistas que lo han hecho, depende del perfil. Pero es una decisión drástica y es difícil. Conlleva no pocos problemas. Además, yo estoy en una universidad, como es explícito en todas las presentaciones, que por lo demás ha hecho un esfuerzo, creo yo, serio por dar un lugar más importante a las artes y las humanidades. Y por tanto, la crítica que estoy haciendo debe entenderse en ese contexto también, como una autocrítica y como una invitación a reflexionar más profundamente respecto a nuestro propio quehacer. La sesión de hoy se titula La musicología, el canon clásico y la academia. Y la idea del fin de la historia que veíamos en la primera sesión y nos ha servido para reflexionar sobre cuestiones disciplinarias, se puede extrapolar también a un asunto mucho más práctico y concreto. Las propuestas cada vez más frecuentes de reformar o eliminar las asignaturas de historia de la música de las carreras musicales universitarias. Si bien esta tendencia está lejos de ser generalizada, el hecho de que universidades importantes del primer mundo hayan implementado reformas de este tipo o se encuentren debatiendo respecto a ellas, hace prever que su número se incrementará en los años que vienen y penetrará con mayor fuerza en las universidades latinoamericanas. De hecho, como apunta Víctor Rondón en un trabajo reciente, el caso brasileño ya da muestras de su influencia en la presente década. Ya hay iniciativas en Brasil que apuntan en este sentido. La sesión de hoy la voy a dividir en tres bloques, el primero en esta primera parte y los bloques 2 y 3 en la segunda parte. El primer bloque presenta una revisión crítica a algunas de las reformas curriculares proyectadas o ya implementadas en el ámbito estadounidense, que la relaciona, entre otros factores, con el cuestionamiento persistente al canon clásico y una actitud presentista que permea la academia actual. El segundo bloque examina la relación entre el campo musical y la universidad contemporánea, que en los últimos años se ha caracterizado por un viraje hacia la investigación y un creciente carácter gerencial. El tercero y último bloque intenta mostrar la relación que podría existir entre los aspectos tratados en los dos bloques anteriores. Como decía antes, estoy consciente de que mi presentación puede ser entendida, a mi juicio mal entendida, como un manifiesto reaccionario que se opone a priori a cualquier cambio que se pretenda implementar al currículum tradicional. Pero no es este el sentido que pretendo dar a mis palabras. Muy por el contrario, estoy convencido de que los planes de estudio, no solo de música, sino de cualquier carrera universitaria, deben estar en permanente revisión, entre otras cosas por su historicidad, es decir, por el hecho de haber nacido en un contexto cultural determinado, que inevitablemente experimenta cambios a medida que transcurre el tiempo.
Mi interés consiste entonces en contribuir a comprender mejor el sentido que tienen los cambios propuestos en el contexto presente y algunas de las implicancias no siempre evidentes que podrían conllevar para el futuro. El hecho de considerar proyectos de reforma a primera vista ajenos a nuestro contexto académico más directo podría ser discutible, pero se justifica tanto por la influencia ya comentada que la academia estadounidense tiene sobre América Latina, como porque la distancia geográfica y cultural puede permitirnos mirar dichos proyectos desde nuevos puntos de vista que quizás serían más difíciles de vislumbrar para quienes están sumergidos en su contexto originario. Ayer hablábamos de esto al final de la sesión. Entonces, primero, las reformas al currículum musical universitario en los Estados Unidos. Una de las reformas que ha tenido mayor impacto es la que llevó a cabo el Departamento de Música de la Universidad de Harvard a comienzos de 2017, cuando decidió eliminar las asignaturas de teoría e historia de la música que constituían la parte troncal y obligatoria del currículum para dar paso a un plan de estudio flexible que cada estudiante puede diseñar a su medida. Las eliminó como asignaturas obligatorias para todos los estudiantes, a eso me refiero. Según Alexander Redding, uno de los impulsores de la reforma, el plan de estudios anterior dejaba poco espacio para cursos selectivos que los estudiantes pudiesen escoger libremente, por lo que funcionaba muy bien para algunos y no tanto para otros. Lo que quisieron entonces los profesores de Harvard fue crear un programa capaz de responder a un rango más amplio de intereses y necesidades. Dice Redding, sabemos que hay muchos estudiantes en Harvard que no tienen experiencia musical en términos tradicionales, pero son muy musicales, y era esta la gente que sentía que el currículum de la carrera de música no era para ella. En compensación, él y su equipo desarrollaron un nuevo y más completo sistema de tutorías a objeto de orientar al estudiante en el diseño de su plan. Además, instituyeron dos nuevas asignaturas obligatorias que constituyen ahora el corazón de la carrera y se llaman, como está en pantalla indicado, Pensamiento sobre Música y Escucha Crítica. Ante la pregunta de qué pasará entonces cuando los estudiantes no tengan oportunidad de escuchar a compositores como Schubert o Beethoven, la respuesta de Ann Scheffler, otra de las promotoras del cambio, es que ella nunca escuchó nada sobre jazzistas importantes como Ornette Coleman, Miles Davis o Thelonious Monk durante sus estudios de pregrado, pese a haberlos cursado en una excelente universidad. Esto quiere decir, por un lado, que siempre habrá vacíos en cualquier curso panorámico que se implemente, y por otro, que nunca ha sido el objetivo, ni siquiera en la asignatura tradicional de Historia de la Música, abarcar cosas o contenidos determinados, sino aprender más sobre músicas que pueden o no ser atractivas para los estudiantes. Esto es lo que dice Ann Scheffler. En el mismo sentido, Susana Clark, otra integrante del equipo, reproduce el consabido resabio de que la pedagogía no consiste en transmitir contenidos musicales a los estudiantes, sino en enseñarles a comprender cómo han llegado a aprenderlos, ya que este tipo de conocimiento resulta extrapolable a cualquier música con la que puedan encontrarse en el futuro. Finalmente, a la pregunta de si esta reforma facilita el que un cantautor o un creador de ritmos de hip hop pueda acceder a la carrera de música, Scheffler responde sí, absolutamente. El cambio curricular no implica cerrar la puerta a los estudiantes que se han formado según el modelo tradicional, pero sí abrirla a aquellos estudiantes que provienen de otras tradiciones. Se trata, en otras palabras, de responder a las demandas de los nuevos tiempos. Eso es una síntesis muy apretada de la reforma de Harvard. Una reforma afín a la de Harvard, aunque menos radical, es la que ha implementado el Departamento de Música de la Universidad de Cornell. Según relata en un texto reciente, uno de sus profesores, el connotado musicólogo Alejandro Madrid, el antiguo plan de estudio obligaba a los estudiantes de música a inscribir dos cursos consecutivos de Historia de la Música. En la versión reformada, deben tomar solo uno de estos cursos, más otro avanzado de Historia y Cultura, cuyos contenidos son flexibles y se adaptan a la experiencia de los profesores. Además, la reforma ha instaurado una nueva secuencia de cursos obligatorios, elementos de la música y materiales y técnicas, que buscan desarrollar habilidades prácticas y estimular la escucha crítica en los estudiantes. El primero, por ejemplo, se desarrolla en torno a 5 ejes que podrían parecer bastante tradicionales: definición de música, altura y timbre, armonía, ritmo y forma. Sin embargo, su objetivo es que el estudiante comprenda críticamente sus propias formas de escucha, y para ello se utiliza como punto de partida la experiencia musical del estudiante, en lugar de un contenido externo impuesto de antemano.
De hecho, una de las propuestas de Madrid para la enseñanza musical universitaria consiste no tanto en ampliar el canon tradicional, como a veces se propone, sino en abandonar o cuestionar la idea misma de canon. Esto es, dejar de lado la pretensión de establecer un corpus de contenidos musicales mínimos que todo estudiante deba conocer, para favorecer el adiestramiento de aptitudes susceptibles de ser aplicadas a repertorios diversos, tal como en el caso de Harvard. Esta es la última propuesta que voy a revisar. Hay más, pero creo que esto es suficiente para tener un panorama de la situación. Bueno, esta premisa de enseñar habilidades transferibles en lugar de contenidos, que ya escuchamos en boca de Harvard, sustenta también la reforma curricular recientemente implementada por la Blair School of Music de Vanderbilt University. Melanie Lowe, una de sus docentes, explica que el objetivo del nuevo plan de estudios es que los estudiantes de licenciatura adquieran habilidades músico-históricas transferibles, que puedan aplicar a la literatura musical diversa de acuerdo con sus necesidades, deseos e intereses individuales. Para ello, sus profesores han sustituido a la antigua línea troncal de historia de la música, que comprendía 2 años de curso ordenados cronológicamente, por una nueva secuencia de 4 cursos que están ahí en pantalla: música como cultura global, música en la cultura occidental, música de los siglos XX y XXI, este es el único que tiene una orientación más cronológica, y un curso final que se puede escoger dentro de un grupo de cursos más amplio que se ofrece. Aunque se trate de una experiencia reciente, Lowe la evalúa positivamente por cuanto, si bien los estudiantes exhiben ahora vacíos importantes que la autora reconoce como difíciles de ignorar, se muestran más compenetrados con aquello que saben y son capaces de hablar de un modo más inteligente y creativo de una variedad más amplia de culturas musicales. Lo que quiero mostrar ahora no es una reforma, sino un documento, un manifiesto que ha elaborado un grupo de trabajo, como dice ahí, el Task Force on the Undergraduate Music Major de The College Music Society de Estados Unidos, que está disponible en línea en PDF libremente. Se trata entonces de un conjunto de directrices para reformar el currículo universitario de música propuesto por el grupo de trabajo que acabo de mencionar. En términos generales, este documento sostiene que el currículum musical universitario debe con urgencia adaptarse a la sociedad globalizada en la que vivimos, lo que implica, entre otras cosas, sustituir el modelo de enseñanza tradicional basado en la interpretación de obras anteriores por uno centrado en la improvisación y la composición. En segundo lugar, desarrollar habilidades para hablar sobre la música y comunicar nuestras investigaciones musicales de maneras que resulten comprensibles. No dicen para quién comprensibles. Punto que sería importante porque, por ejemplo, esta conferencia puede ser comprensible para alguna gente y no comprensible para otra. O las anteriores con mayor razón aún. De otra manera, la educación musical, dicen, la educación musical universitaria verá acrecentada la posición marginal que actualmente ocupa en la academia y su brecha con la sociedad. Esta brecha se debe a que, mientras la práctica musical contemporánea se caracteriza por una creatividad intercultural, el nivel terciario de enseñanza musical, centrado en análisis y la interpretación del repertorio clásico europeo, permanece alojado en un paradigma cultural, estético y pedagógico que está notablemente fuera de sintonía con esta realidad más amplia. De hecho, afirman, un estudiante puede pasar años cursando estudios musicales sin haber visto una sola vez alguna de las diversas músicas con las que tiene contacto cotidianamente. Esto no implica, sin embargo, devaluar la música clásica europea, sino devolverla a sus verdaderos fundamentos, que se hallan en la extendida tradición de improvisación, composición e interpretación que cultivaban los músicos de los siglos XVIII y XIX. De esta forma se posibilita que el estudio académico musical dé sus próximos pasos evolutivos, los estoy citando, y al hacerlo produzca una nueva generación de artistas visionarios que contribuirán con su cosmovisión transformadora al conjunto de la vida del siglo XXI. Fin de cita. Pese a su diagnóstico negativo del currículum actual, los autores reconocen que ha habido avances. ¿Cuáles han sido estos avances? La aparición de cursos y programas de jazz, etnomusicología, interpretación de músicas del mundo, tecnología musical, música popular, música comunitaria, música y negocio y emprendimiento. Todas áreas que podrían llenar, dicen, la señalada brecha entre la academia y el mundo real.
Los tres principios sobre los cuales proponen construir el nuevo plan de estudios son la creatividad, la diversidad y la integración. El primero implica que los estudiantes de música no pueden egresar sin demostrar experiencia en el campo de la creación y la improvisación. Del mismo modo que los estudiantes de artes visuales deben exhibir un portafolio de obra al momento de egresar. Dicho sea de paso, el corolario sería que la interpretación musical no es una actividad creativa, o al menos no tanto como la composición y la improvisación. El segundo principio, la diversidad, implica que los estudiantes deben tomar contacto con un abanico amplio de estilos y géneros musicales del mundo. A esto puede contribuir el estudio sistemático de la improvisación, por cuanto es capaz de unir múltiples lenguajes improvisatorios, incluyendo acercamientos estilísticos específicos, como el jazz indostaní, clásico europeo o abiertos. Y permite también explorar una amplia gama de prácticas rítmicas y sistemas de altura modales, tonales y posttonales, al tiempo que abarca procesos de entrenamiento y movimiento auditivo, me canso de solo leerlo, así como elementos de historia, cultura, estética y cognición y la integración mente-cuerpo. El punto no es entonces abandonar la interpretación y el análisis tradicional, sino dar lugar a un marco en el que niveles óptimos de creatividad y excelencia sean alcanzados en todas las áreas. Asimismo, los autores advierten que su propuesta busca ir más allá del mercado multicultural, caracterizado por un contacto superficial con las diferentes expresiones musicales del mundo, para alcanzar una auténtica comprensión transcultural. Finalmente, el tercer principio, la integración, implica que los cursos teóricos y prácticos deben estar completamente integrados en lugar de separados como lo están en el currículum tradicional. Otros elementos relevantes del nuevo currículum son la reducción de las asignaturas troncales para que los estudiantes tengan más opciones de escoger los cursos y adquirir otros conocimientos. Esto es una cosa que se repite en las reformas que hemos visto. Dos, la necesidad de indagar el pasado a través del lente del presente, es decir, a partir de la experiencia real de crear música en el paisaje global del siglo XXI y en la amplia gama de consideraciones conceptuales directamente relacionadas con esta experiencia, para luego indagar su evolución histórica. Tres, la adopción de metodologías de enseñanza que involucren vínculos entre oído, cuerpo y cerebro. Cuatro, un uso abundante de los lenguajes musicales de origen africano, incluido el jazz, por su enorme influencia en el paisaje musical global y su vínculo intrínseco con la improvisación. Después los autores explican, sin embargo, que no quieren proponer como un nuevo canon musical africano, sino que en el fondo es como ampliar lo que ya existe. Finalmente, los autores de este manifiesto sugieren implementar una evaluación general al final del segundo año de la carrera, en la que los estudiantes deben demostrar, y está la cita, conocimiento y habilidades en una variedad de áreas centrales que corresponden al currículum reformado. Estas áreas incluyen improvisación, composición, habilidades auditivas, lenguajes modales y tonales, lenguajes rítmicos, tecnología y movimiento, aptitudes de investigación musical, tales como historia, comprensión cultural, estética y cognición, y aspectos que deben ser medidos mediante la escritura reflexiva y otros protocolos. Eso es el reporte del grupo de trabajo. One day, the master went away on a journey. This left the cat in a serious predicament. He knew that if there were no music, the mouse wouldn't waltz. Why couldn't he, the cat, learn to play? Bueno, algunas ideas transversales. Aunque la revisión anterior no es exhaustiva ni pretende serlo, creo que resulta suficiente para extraer algunas de las ideas o premisas que caracterizan a los proyectos de reforma de este tipo
en la academia estadounidense. Uno muy importante tiene que ver con la percepción generalizada de que el currículum tradicional en general y la asignatura de Historia de la Música en particular enseñan contenidos y habilidades que no son relevantes para el mundo actual y resultan difícilmente extrapolables a otras músicas, especialmente aquellas con las que el estudiante se relaciona de forma cotidiana. De ahí se desprende la necesidad de adaptar el plan de estudio a la realidad actual, en la que predominan estilos y géneros musicales diferentes a los del repertorio clásico. Cabe añadir que con cierta frecuencia esta necesidad se plantea como una cuestión de suma urgencia, a la que se debe responder con la mayor rapidez, so precio de que la formación musical universitaria sea marginalizada o desaparezca. Esta sensación de premura, que replica en parte la publicidad en los medios, la vida es ahora, no deje de pasar esta oportunidad, etcétera, etcétera, y el rápido flujo de información que caracteriza las redes digitales, podría entenderse simplemente como una estrategia retórica destinada a convencer al lector. Sin embargo, conlleva, desde mi punto de vista, el riesgo potencial de soslayar la reflexión detenida que requiere cualquier reforma curricular e implementar cambios sustanciales que al poco tiempo deban ser rectificados con el consiguiente perjuicio para los estudiantes y sus profesores. Otra premisa transversal a las propuestas señaladas es lo que podríamos designar como un vacío de contenidos. Esto no quiere decir, obviamente, que las nuevas asignaturas excluyan cualquier referencia a contenido alguno. Esto sería un sinsentido, obviamente. Sino más bien que no existe un corpus previo de contenidos que todo estudiante deba conocer. O bien, los programas tampoco están vinculados con un contenido específico. Me refiero, no hay, por ejemplo, música del siglo XVI o XVII en general, sino que más bien formas de aprender música, habilidades, aptitudes. A eso me refiero con un vacío de contenido. En el caso de Madrid, esta renuencia a definir un canon musical preexistente es señalada y defendida explícitamente. En el caso del reporte del grupo de trabajo, su texto sugiere en más de una ocasión el uso de ciertos repertorios, como la música africana o indostaní. Pero las sugerencias de este tipo van inmediatamente seguidas por una matización que advierte que no es su intención convertir estas músicas en un nuevo canon, ni tampoco excluir el repertorio clásico. La premisa anterior, sobre un vacío de contenidos, está intrínsecamente ligada a otra muy propia de la pedagogía moderna que sostiene la necesidad de abandonar la enseñanza tradicional centrada en un corpus específico y cerrado de contenidos para dar paso a la enseñanza de habilidades que sean transferibles a un conjunto prácticamente ilimitado de contenidos de muy diversa naturaleza. En los argumentos señalados por los profesores de Harvard, Cornell y Vanderbilt, así como en el informe del Task Force o Grupo de Trabajo, se repite la necesidad de enseñar estrategias de escucha y destrezas que ayuden al estudiante a escuchar más críticamente no solo el repertorio clásico, sino los diversos lenguajes musicales del mundo globalizado. La reivindicación permanente sobre el necesario vínculo con la contingencia pone en evidencia otro rasgo transversal que desde mi punto de vista tienen las propuestas señaladas, su carácter presentista. Esto resulta especialmente evidente en el reporte del Task Force, cuando argumenta que las revisiones históricas deben comenzar siempre con el presente, así como en el diseño de asignaturas de elementos de la música de Cornell, que fija el punto de partida no en los contenidos tradicionales, sino en la experiencia musical del estudiante. Hasta cierto punto, esta premisa replica las visiones posmodernas que hemos revisado en la primera sesión, según las cuales la historia de la música constituiría un diálogo entre el pasado de la fuente y el presente del estudioso. Con la diferencia de que en estas propuestas de reforma, la balanza se inclina de forma decidida hacia el segundo, hacia el presente. En los apartados que siguen, voy a intentar comprender más profundamente el sentido de estas premisas, su relación con el mundo actual y las implicancias, quizás no tan obvias, que pudieran tener para la enseñanza de la música y su vínculo con la academia. La crítica al canon clásico. El canon de la música clásica, entendido en sus dos sentidos, como conjunto de obras y autores y como conjunto de normas o códigos, viene siendo objeto de críticas persistentes en las últimas décadas. Ya decía Lawrence Kramer en su artículo sobre la musicología del futuro, publicado en 1992, que a medida que los puntos de vista posmodernos comenzaban a hacer su entrada en el campo, el canon de la música clásica comenzaba a ser descifrado. Su audiencia se estaba encogiendo, encaneciendo y palideciendo en exceso. Y se suscitó la sospecha de que su pretensión de ocupar una esfera de grandeza autónoma era en gran medida un medio para ocultar y así perpetuar un limitado conjunto de intereses sociales.
Hooper, Jill Hooper, por su parte, reconoce que en la actualidad el canon musical es percibido también de forma negativa, como algo que debe ser expuesto, desafiado, deconstruido y superado. En el ámbito latinoamericano también ha visto nacer críticas como esta, y una de ellas es de Juan Pablo González, quien ha expresado recientemente la influencia negativa que a su juicio tuvo el canon germano occidental de la música clásica en el Chile del siglo XX. Dice González, el Conservatorio Nacional de Música, reformado en 1928 gracias a las gestiones de Domingo Santa Cruz, consolidó en Chile la veneración por los clásicos, situando al mundo alemán como fuente suprema de la música. Mientras la propia música europea había realizado esfuerzos por sustraerse de la influencia germana, con lo llamado nacionalismo e impresionismo musical, en Chile se veneraba a los clásicos germanos sin discusión posible, los que eran percibidos como monumentos perfectos y acabados, ante los cuales solo cabía una veneración un tanto inmovilizante. Cabría añadir que el impulso dado por Santa Cruz, que está mencionado ahí, al canon germano, tuvo mucho que ver con su declarada aversión hacia la ópera italiana, que justificó siempre a partir de la supuesta banalidad del género, al que calificaba como un arte despreciable e inútil, esas son sus palabras. Pero en el fondo su rencor ocultaba un trauma de infancia que confesaría más tarde en sus memorias. Pienso en las angustias y soledades que sentía de noche sin mi madre, siempre por causa de la ópera. Parecer como sus padres eran muy aficionados a la ópera y salían a verla continuamente. Además, la imposición de un nuevo canon a partir de la Reforma permitió a Santa Cruz situarse a sí mismo como precursor del verdadero arte musical en Chile e instituir el tópico de una música clásica sin pasado, que tan caro resultaría a la historiografía posterior. Obviamente, si la ópera era algo despreciable, inútil y sin valor, bueno, el que había iniciado el verdadero arte musical en Chile era justamente el propio Santa Cruz. Este hecho nos recuerda dos puntos relevantes que veíamos en la primera sesión a propósito de las ideas de Lotman y Pozuelo y Bancos. Primero, que no ha existido ni existe un canon de la música clásica, sino varios. Y segundo, que estos diferentes repertorios pugnan por adquirir un estatus canónico en un proceso dinámico e histórico. Resulta pues discutible la afirmación de González en otro pasaje del libro de que en el Chile del siglo XX era suficiente poseer la categoría de música clásica para que una obra formase parte del panteón canónico. Y digo que resulta discutible no solo porque teóricamente es difícil que un proceso de canonización sea tan simple, sino porque existe evidencia de que muchas obras clásicas fueron rechazadas o cayeron en el olvido por diversos factores, comenzando por el peso enorme que la Universidad de Chile tenía en la época. Y este aspecto lo estudian Luis Merino y Julio Garrido en un artículo muy reciente. Otro trabajo publicado en Latinoamérica, aún más reciente, replica la crítica al canon, pero la hace extensiva a la musicología tradicional. Se trata de un artículo de Martín Eckmeyer, publicado este mismo año, que sostiene que la obra musical como categoría, la notación como método y la partitura como objeto de investigación constituirían los elementos esenciales de la, comillas, musicología positivista, es decir, toda aquella anterior a 1985. A juicio del autor, desde finales del siglo XVIII se produjo una identificación entre la música y la partitura que convirtió a la primera en un objeto analizable. Pero, al mismo tiempo, esto hacía posible entenderla más fácilmente como una mercancía o valor de cambio. No es casualidad, entonces, que esta cosificación de la música se produjera en pleno desarrollo del capitalismo moderno. Los valores tradicionales de la musicología positivista serían, pues, un reflejo directo de la hegemonía ideológica del capitalismo. Este tipo de planteamiento no es nuevo en literatura musicológica. El propio Alejandro Madrid, en su trabajo citado hace un momento, postula la existencia de una relación entre el canon tradicional de la música clásica y la ideología neoliberal que predomina en la universidad contemporánea. El problema es que, en el caso de Eckmeyer, desde mi punto de vista, el argumento se reedita de un modo vago y confuso, en el que positivismo, formalismo y capitalismo parecen ser una misma cosa, pero nunca queda muy claro qué es cada una. De esa forma, todos los autores que hayan formulado alguna propuesta sobre la posible especificidad de la historia de la música o estudian alguno de sus aspectos formales son tildados de positivistas. Es el caso de Guido Adler, obviamente, pero también de Jim Sampson, y ni siquiera el historiador Carlo Ginzburg, se escapa a los dardos del autor, por su reivindicación de la prueba y el testimonio como evidencia imprescindible para el historiador. Poco importa que Sampson considere la historia estilística solo como un extremo de una amplia gama de posibilidades, en cuyo extremo opuesto se daría la historia social de la música. O que Ginzburg haya dado origen a la microhistoria y al paradigma indiciario,
que hacen hincapié en la intuición y lo sensible como formas de acceder al conocimiento histórico. Más allá de estos problemas, el texto de Eckmeyer, como el de González, confirman que el cuestionamiento al canon clásico constituye un fenómeno vigente y recurrente en nuestras latitudes. Este impulso crítico gestado al interior de la academia ha ido de la mano con un descenso de la música clásica en términos de audiencia. Este fenómeno, que ya advertía Kramer en 1992, ha sido recientemente estudiado por Miguel Ángel Marín en un artículo publicado en la revista Resonancias. El autor ha analizado la programación actual de conciertos clásicos a partir de una base de datos que contiene información sobre 4.700 conciertos efectuados entre 2010 y 2015 en distintas ciudades, con un énfasis en Londres. Su conclusión es que la crisis de audiencia se explica en gran medida por la tendencia a elaborar programas en torno a un grupo muy acotado de compositores. Si bien las obras programadas se deben a 1.914 autores diferentes, lo que podría sugerir una escena muy diversa, solo el 1,72% aglutina más de la mitad de los conciertos realizados. Lo que podríamos llamar el top 10 de la programación actual de música clásica exhibe un claro predominio del periodo comprendido entre fines del siglo XVIII y comienzos del XX, pues está liderado por Beethoven, Mozart, Johann Sebastian Bach y Brahms, seguidos a cierta distancia por Schubert, Debussy, Ravel y Tchaikovsky, y con una representación menor de solo 1,7%, Shostakovich, Rachmaninoff y Schumann. Otro factor que podría explicar la crisis señalada es la tendencia a establecer patrones de programación altamente predecibles, dice Marín. Es frecuente, por ejemplo, que los compositores sean agrupados por nacionalidades o afinidades estéticas, por lo que resulta esperable que un concierto con música de Tchaikovsky incluya también alguna obra de Prokofiev, o que uno con música de Händel incluya alguna pieza de Vivaldi. Todo esto está estudiado con indicadores y de manera cuantitativa. El texto de Marín está disponible en línea. También estaba en la bibliografía del seminario. Sin embargo, y el propio Marín así lo apunta, la crisis no es tan aguda ni tiene las mismas características en todos los países. El hecho de que Britten, por ejemplo, ocupe el décimo lugar en los conciertos londinenses y descienda al puesto 43 en los conciertos que se programan en Nueva York, tiene que ver sin duda con tradiciones nacionales. También existen diferencias importantes en los índices de audiencia. En España, el número de personas que asiste al menos a un concierto de música clásica por año descendió en más de 22 puntos porcentuales entre 2006 y 2015, mientras que en Estados Unidos lo hizo solo en 4 puntos porcentuales entre el 1982 y 2008. Si bien el porcentaje inicial de asistentes, de 13%, no era muy elevado. En el caso de América Latina, es posible que una de estas diferencias tenga relación con la edad del público que asiste a los conciertos. En su visita a Chile efectuada en octubre de 2011, el clavecinista holandés Leon Verben se mostró sorprendido porque a sus conciertos asistía mucha gente joven y estudiantes. Algo muy distinto a lo que ocurre en Europa, donde el promedio de edad siempre es mucho mayor, decía Verben. La percepción del clavecinista se ve confirmada por la Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, que evidencia una mayor asistencia a conciertos de música clásica por parte de personas jóvenes, o sea, de 15 a 29 años. Además, el mismo segmento etario se muestra mucho más participativo en otras actividades culturales, como el teatro, el cine, exposiciones de arte o conciertos de música popular también. Es posible, pues, que en el caso chileno, los programas de apoyo a las orquestas juveniles e infantiles implementados a partir de 1992 hayan contribuido a invertir la relación tradicional entre música clásica y un rango etario avanzado que parece predominar en Europa y Estados Unidos. En este sentido, sería interesante compararlo con Venezuela, donde la implementación del sistema en 1975 puede haber tenido un efecto similar, pese a las críticas recientes que he recibido por parte de Geoffrey Baker, bastante controversiales por lo demás. Pero la citada Encuesta Nacional de Participación Cultural proporciona un dato particularmente interesante en el marco de esta discusión. La participación de los jóvenes decae significativamente en el caso de la ópera, género en el que los adultos mayores adquieren un marcado protagonismo. El dato confirma lo que habíamos comentado al hablar de Santa Cruz y su aversión por la ópera. Resulta discutible hablar lisa y llanamente de un canon de la música clásica, cuando lo que parece existir son cánones diferentes al interior de la misma que concitan intereses y adherentes igualmente diversos.
Otro problema de la crítica al canon clásico es que suele, entre comillas, pisarse la cola. Mark Everis hace notar que cuando se plantea la necesidad de incluir otras obras o tipos de música dentro del canon, por ejemplo, creaciones femeninas o de autores caribeños, generalmente se señala como argumento su calidad e importancia. Pero de esa forma se está reconociendo que existen criterios de valor objetivos y por tanto legítimos para la inclusión de las obras tradicionales dentro del canon. Esta contradicción en parte justifica que Madrid plantee la necesidad de abandonar la idea misma de un canon musical en la enseñanza universitaria, como ya hemos visto. Pero, ¿es esto realmente posible? La experiencia reciente con la música popular pareciera indicar que no lo es. Los estudiosos de esta música comenzaron su andar cuestionando fuertemente la hegemonía del canon clásico para percatarse más tarde de que los géneros populares eran igualmente proclives a los procesos de canonización. Derek Scott ha hecho ver cómo, en el ámbito del jazz, el debate suele enfrentar al jazz auténtico y a la música de banda o para bailar, mientras que al interior del rock se articula en torno a la dicotomía entre rock serio y comercial. En el caso latinoamericano, encontramos una dicotomía semejante en el último libro de González, titulado Desencuentros en la música popular chilena. El autor afirma haber seleccionado los casos que le parecen más relevantes a partir de dos criterios. Primero, que se trate de música específicamente chilena, y segundo, que sea música de carácter divergente. Esto último implica que sea capaz de cuestionar las ideas burguesas sobre el arte y la moral, así como expresar los sentimientos y pensamientos del hombre. Así planteado, el criterio parece una mera extrapolación del argumento de Adorno sobre la dicotomía entre música seria y de entretenimiento. Si para el teórico alemán lo que distinguía la primera de la segunda era su capacidad para distanciarse de la industria cultural, González utiliza el mismo criterio para privilegiar ciertas expresiones musicales populares y desestimar otras. Por un lado, esto demuestra, desde mi punto de vista, que es posible continuar operando bajo imperativos tradicionales, incluso fuera del canon musical tradicional, como afirma Hooper. Por otro, confirma lo difícil que resulta eludir los procesos de canonización en cualquier tipo de repertorio. Probablemente esta dificultad para escapar al canon o a la construcción canónica se debe a que esta constituye un medio que la cultura utiliza para configurar su identidad, como hemos visto en la primera sesión, pero también puede relacionarse con la necesidad de historiar los diferentes tipos de música, pues la narrativa histórica exige por fuerza algún tipo de selección. Dice con razón Reynolds que la tendencia actual a archivar todo a través de Internet genera, y cito, un anarchivo, un desorden apenas navegable de rezagos de data y basura de memoria. Para que el archivo mantenga una cierta integridad, debe clasificar y rechazar, arrastrar algunos recuerdos al olvido. La historia debe tener un tacho de basura, o de lo contrario, la historia será un tacho de basura, un gigantesco y desparramado montón de basura. Carol Berger afina más o menos lo mismo, aunque con otras palabras, cuando señala que el canon hace posible escribir una narrativa histórica de la tradición de la música de arte que explique cómo se relacionan los diferentes eventos en lugar de una mera crónica que se limitaría a ordenarlos cronológicamente. Por estas razones, en lo personal, y lo vamos a discutir después, obviamente, me parecen utópicos los proyectos pedagógicos que intentan eliminar de raíz cualquier tipo de selección a priorística al momento de definir los contenidos de los cursos. Personalmente me parecería más productivo y en cualquier caso más realista revisar y ampliar el canon tradicional para que incluya una variedad de cánones pertenecientes a distintos repertorios, no solo el clásico, sin olvidar que se trata de dispositivos históricos y por tanto proclives al cambio, que dependen de mecanismos de exclusión e inclusión sobre los cuales es necesario tomar conciencia y que por lo mismo deben dialogar con la experiencia musical de los estudiantes. Por ejemplo, cómo operan los mecanismos de inclusión y exclusión que hemos identificado en el repertorio que ellos y ellas escuchan cotidianamente. Sería una posible pregunta para plantear. Como Hooper afirma, existe una diferencia entre, por un lado, desafiar un canon de obras maestras que simplemente sirve para ocultar la forma en que ciertos sistemas de valores arbitrarios e ideológicos se mantienen y transmiten como si fueran universales e inmutables, y por otro, reconocer que algunas músicas o algunas obras pueden ser más significativas o más apropiadas para requisitos pedagógicos o institucionales particulares. Otra idea o pretensión que me parece discutible es que al no imponerse ningún contenido previo, se fomente la diversidad, porque supone que el mundo está constituido por una pluralidad de músicas entre las que el estudiante puede navegar libremente y escoger aquella de su preferencia. Si los profesores no imponen nada, pareciera ser la divisa, ningún otro colectivo o fuerza lo hará por ellos. Pero hemos visto
cómo, según Reynolds, YouTube promueve especialmente el contenido generado por la industria mainstream del entretenimiento. Y este hecho reduce significativamente los repertorios musicales con los que nuestros navegantes tienen chance de toparse. En un contexto como este, ¿no debería, pregunto, la universidad contribuir efectivamente a estimular la diversidad y facilitar el que sus estudiantes puedan conocer un abanico más amplio de género y estilos? ¿Y no implicaría esto realizar algún tipo de selección? Finalmente, si la meta consiste en enseñar habilidades transversales con independencia de un contenido musical específico, como plantean los proyectos de reforma citados, habría que decir que resulta dudoso que existan habilidades o destrezas musicales aplicables indistintamente a cualquier tipo de música. Digo dudoso en sentido genuino, no lo tengo claro. En cualquier caso, esta creencia es bastante tradicional por cuanto replica la idea defendida por Adler en 1885 de que es posible extraer de un número amplio de casos las leyes generales de la música aplicables a todos los casos posibles. Contra la imagen actual acerca de la poca relevancia de la musicología tradicional, el postulado de Adler que estoy citando tuvo una enorme influencia sobre la educación universitaria de nuestro tiempo, como queda de manifiesto en la existencia de asignaturas como contrapunto, armonía y teoría musical. Supuestamente, la primera enseña las leyes generales de la polifonía renacentista, una especie de destilado de la música josquea en Victoria y Palestrina. La segunda, la del clasicismo vienés, una mezcla entre el lenguaje de Haydn y Mozart. Y la tercera, habilidades o destrezas lectoras y auditivas que supuestamente resultarían útiles al músico en general con independencia del repertorio que cultive preferentemente. Esto lo he escuchado de mis profesores en la universidad. La idea de que efectivamente solfear, por ejemplo, sirve para cualquier música. Por lo tanto, antes de distanciarnos del canon clásico, quizás deberíamos reflexionar más críticamente sobre este paradigma que afirma la posibilidad de reducir todo tipo de música a un conjunto único de leyes o en el caso actual, habilidades específicas. Eso relativo al canon. Después, el presentismo y el etno o egocentrismo. Para los que llegaron tarde, ya dije al principio de la exposición que estaba consciente de lo polémico que podían ser estas afirmaciones y de la dificultad para hablar de ellas en un contexto como el nuestro, como el presente. Y de hecho fue la sesión que más dificultades tuve al momento de escribir. Otra tendencia común a las propuestas de reforma curricular que hemos revisado es lo que llamaría su carácter presentista. Según sus autores, toda narrativa histórica respecto a una música debería partir de la experiencia musical del estudiante y, por tanto, del presente, en lugar de hacerlo desde el pasado. Esto puede cuestionarse, desde mi punto de vista, por implicar o fomentar una falta de perspectiva histórica, es decir, una incapacidad o, peor aún, un total desinterés por entender en sus propios términos a las culturas musicales de otras épocas. Y esto se relaciona con lo que hablábamos ayer en la tercera sesión. Dicho de otro modo, estas serían relevantes, las culturas del pasado, por sus semejanzas y no tanto por sus diferencias con la cultura del estudiante. De hecho, aquellas cuyas diferencias con el presente fuesen más radicales, posiblemente serían consideradas menos interesantes y podrían dejar de ser estudiadas, sobre todo en asignaturas que, conviene recordarlo, no tienen la obligación de abarcar contenidos predeterminados. Me viene a la memoria en este punto la actitud que Dussel critica a los primeros conquistadores españoles. Al atribuir al indígena americano una identidad asiática o europea, como si se tratase de un sujeto ya conocido, dejan de manifiesto su incapacidad para aceptar la otredad. Y lo mismo podría ocurrir si nos dedicamos deliberadamente a prestar una identidad presente a las culturas anteriores a la nuestra. Pero pienso que, como ya ha ocurrido antes, esta actitud puede relacionarse con tendencias más generales que caracterizan a la sociedad actual. Una experiencia reciente puede contribuir a ilustrar este punto. En junio de este año, en el marco de un curso titulado Introducción a la Musicología, que imparto en la licenciatura en música de mi universidad, se me ocurrió elaborar una estadística acerca de la investigación musical en Chile a partir de la información que tenía sobre los miembros de la Sociedad Chilena de Musicología. Uno de los datos que obtuve me pareció interesante. De los 42 miembros que había en ese momento, solo 7 investigaban en la colonia, 13 el siglo XIX, 34 el siglo XX y 10 el siglo XXI. Obviamente algunos estudiaban más de una época, por eso las cifras no calzan. En otras palabras, la mayor parte de los musicólogos de mis colegas chilenos está dedicada a estudiar expresiones musicales recientes o actuales. Sería necesario analizar un universo mayor para realizar afirmaciones más concluyentes, pero el dato me parece elocuente respecto a un posible desinterés por el pasado musical remoto.
En nuestro campo, esto podría relacionarse con el auge de los estudios de música popular y una etnomusicología que se ha hecho cada vez más urbana. Fuera de nuestro campo, podría relacionarse quizás con las experiencias de escucha diarias, en las que predominan tanto lamentada música popular como una música tradicional que se le parece cada vez más a causa del proceso de homogenización de que es objeto en la industria de la world music. Incluso me atrevo a ir más allá y vincular hipotéticamente esta tendencia con un creciente egocentrismo e individualismo, que nos lleva a desatender aquello que se condice menos con nuestra propia experiencia cotidiana. De hecho, puede no ser casualidad que varios de los testimonios que defienden una reforma radical del currículum musical pongan en primer plano la elección individual del estudiante, como ya hemos visto. Al margen de estas interpretaciones ciertamente discutibles, el hecho es que en el contexto actual, las posibilidades que el ser humano tiene de escuchar músicas realmente diferentes a las de su cultura son relativamente escasas y que la perspectiva presentista que permea los proyectos de reforma curricular en las carreras de música solo puede contribuir a acrecentar esta brecha. Por el contrario, pienso que la implementación de un currículum que intente fomentar un genuino interés por el pasado, en diálogo con el presente pero abierto a su diferencia, puede contribuir a nutrir la alteridad una vez más y de paso superar el egocentrismo que nos caracteriza. Otro punto problemático en los intentos por abandonar la historia en su sentido tradicional como asignatura es que caen fácilmente en aporías. En la primera sesión veíamos cómo algunas de las propuestas teóricas que se plantean como transhistóricas y buscan escapar a la linealidad de la narrativa histórica tradicional encaja bastante bien dentro de lo que se conoce como historia de la recepción. Es decir, más que escapar a la linealidad, lo que hacen es estudiar la secuencia en la que determinados eventos son recepcionados en el presente. Algo similar puede decirse de la tendencia a eludir la periodización, con el argumento de que las etiquetas tradicionales que distinguen los diferentes periodos de la historia de la música, renacimiento, barroco, clasicismo, etc., han dejado de tener sentido si es que alguna vez lo tuvieron. Sin embargo, como afirma James Webster, la marginación del concepto de periodo, cito, se basa en la ilusión o el autoengaño. A pesar de la ostensible sofisticación de los argumentos planteados en su contra, dicho concepto, el de periodo, sigue siendo central, incluso en los trabajos de aquellos que desearían excluirlo. El hecho de que la mayoría de las historias se ejemplifiquen visiones más antiguas y esenciales del mundo, géneros literarios y tropos retóricos, una tesis asociada especialmente con Hayden White, solo confirma su dependencia organizativa y retórica de conceptos subyacentes de organización temporal. Es decir, su estatus de narrativa, el medio fundamental para organizar cualquier experiencia temporal. Y, a la larga, incluso la metahistoria probablemente sea un remedio menos efectivo para la periodización desactualizada que periodizaciones sólidamente revisionistas que reconozcan, en lugar de reprimir, nuestra necesidad de entender el pasado en términos de sucesiones temporales llenas de significado. Fin de cita. Para este autor, entonces, la solución no estribaría en evitar cualquier forma de periodización, algo prácticamente imposible, sino en proponer nuevas periodizaciones que cuestionen las anteriores. Y esto no implica negar que una periodización histórica es una construcción retrospectiva que busca dar sentido a un conjunto de datos normalmente complejo o fragmentario, que emerge de un diálogo entre la investigación empírica y la reflexión especulativa, y que conlleva siempre un grado importante de traslape entre un periodo y otro, sea cual fuere el criterio empleado para establecer la división. Combinando, pues, los puntos de vista de Lotman y Webster, podríamos decir que resulta tan utópico no canonizar como no periodizar, perdón. Decía entonces que resulta tan utópico no canonizar como no periodizar o no historizar. Así pues, en lugar de aferrarnos a una mirada egocéntrica que busca en el pasado los reflejos de sí misma, quizás sería más provechoso revisitar la historia tradicional para mirar con nuevos ojos las herramientas y enfoques que nos ha proporcionado. Desde este punto de vista, pienso la asignatura de historia de la música la historia de la música en cuanto a asignatura y la musicología histórica en cuanto a campo de investigación tienen todavía mucho que aportar. Bueno, eso era lo que tenía preparado para este primer bloque y me gustaría debatir con ustedes respecto a las ideas que acabo de plantear. Como estoy consciente de que son discutibles, y así que son bienvenidas las observaciones, las críticas.
Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Muchas gracias por presentar este tema, que es un debate muy actual y bastante complejo. Tendría muchas preguntas, pero tengo primero que procesar todo eso. Pero una pregunta que no entiendo muy bien, ¿cómo se relaciona este presentismo, que podemos también llamar cronocentrismo, por ejemplo, con la fascinación con el pasado que presentaste el primer día? ¿Se oponen o es solo otro tipo de fascinación, de alterización del pasado? Es una excelente pregunta, porque parece haber efectivamente como una contradicción ahí entre los dos planteamientos. Yo creo que la explicación la da Jameson, y tengo una cita en la segunda parte que creo que contribuye a entender eso. Cómo en el fondo este presentismo, cronocentrismo, etnocentrismo, egocentrismo, como queramos llamarle, es compatible con una recurrencia a ciertos íconos del pasado, ciertas imágenes del pasado, en forma de estereotipo. Bueno, ya, Jameson dice, Jameson dice que tras la crisis posmoderna, tras los embates del posmodernismo, hemos perdido fe en el pasado, en el sentido que ya no lo entendemos como un conjunto de hechos reales que alguna vez fueron, sino más bien como una construcción realizada desde el punto de vista del historiador y del presente. De eso hemos hablado en las sesiones anteriores en parte. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que nos queda del pasado son aquellas imágenes o estereotipos que podemos, que en el presente tenemos respecto al mismo. O sea, no es realmente un acceso genuino hacia el pasado, sino que un acceso a un conjunto de estereotipos que hoy en día tenemos sobre ese pasado. Entonces creo que eso es compatible un poco con la visión que proponen las reformas curriculares, de por un lado, no dicen vamos a dejar de historiar, o sea, va a haber en alguna parte una referencia a música de otros tiempos, pero se tienen que hacer desde el lente del presente, en el fondo es como una confirmación de eso. Y yo mismo planteé que no, cité a varios autores que afirman que la historia es un diálogo entre presente y pasado, por lo tanto no se trata de esta manera de afirmar la posibilidad de acceder a un pasado exclusivamente en los términos de la cultura estudiada, como lo que hablábamos ayer. Siempre va a ser un diálogo. Lo que me da la impresión es que estas reformas como que enfatizan el presentismo, el presente. Como si hubiera una balanza en que está en continuo movimiento entre presente y pasado, realmente el mayor peso que se asigna al presente en las reformas actuales es bastante claro, desde mi punto de vista. Yael. Yo quería preguntarte, ¿cómo es, y si es relevante, estas reformas que se están haciendo en Estados Unidos con lo que estamos haciendo en América Latina, que creo que no es lo mismo? Y si son, si deberían, ¿crees tú, ser un modelo para nuestros currículo de nivel licenciatura aquí? Y lo digo porque creo que hay algunos de los asuntos que preocupan a la academia norteamericana que no nos preocupan a nosotros, y viceversa, algunos que nos preocupan a nosotros que no están ahí presentes. ¿Has pensado un poco cómo podríamos trasladar o no esas reformas a nuestros países? Gracias por la pregunta. Yo creo que lo que acabas de decir pone en evidencia algo que salió en la segunda sesión, que en el fondo no hay una unidad latinoamericana en el sentido de que hay también realidades diversas en los distintos países de Latinoamérica, y muy diversas a veces. Mi país está muy influido por la cultura norteamericana, y la universidad chilena en general, no estoy hablando de mi universidad, sino en general la universidad chilena siempre mira a estas universidades como Harvard, Princeton, Stanford, como modelos y referentes para cada uno de los pasos que emprenden. Entonces, en parte esta reflexión surge porque el año pasado empezamos a discutir un proceso de reforma a la carrera de musicología y a la de teoría de la música que queremos realizar, y algunos de mis colegas, un par de mis colegas, entre los argumentos que dieron para defender su propuesta, sacaron esta reforma, no toda, sino la de Harvard, como referente, como modelo. Mira lo que se está haciendo en Harvard, deberíamos ir para allá, qué sé yo. Uno decía, ¿dónde va la micro? La micro son los buses, los autobuses. Entonces, para allá va la micro, digamos, es como una expresión coloquial. Y,
Y yo creo que probablemente en México sea diferente en ese sentido y en otros países también. Pero, como decía al principio, Rondón en un trabajo cita las reformas que se han implementado en Brasil y van en la misma dirección. O sea, puede ser que en Brasil efectivamente hay también una mayor influencia de los movimientos que se dan en la Academia Norteamericana. Entonces, al menos en el caso chileno, yo creo que la cosa va a ir para allá. Más allá de lo que a mí me parezca esto, no creo que mi opinión vaya a tener mayor peso en el asunto. Me refiero en general van a tender a implementarse reformas de este tipo, no solo en música, sino en otras carreras también. Entonces, lo que creo que permiten el mirar desde fuera estas reformas, justamente coincido que no son los mismos intereses ni las mismas miradas las nuestras, el mirarla desde fuera es como en el fondo, yo pienso que cuando llegue esto, porque va a llegar, por lo menos a Chile, estar más preparados para críticamente reflexionar y aprovechar los aspectos que sean positivos y aquellos que no se condigan tanto con nuestros intereses, nuestras tradiciones. Sí, y lo otro que también, al mirar esta reforma, me parece que claramente se relacionan con cuestiones musicológicas también. O sea, la crítica al canon clásico no es algo que esté relacionado solo con la pedagogía o enseñanza musical, sino que, como acabo de mostrar por algunos testimonios, es un fenómeno recurrente en la investigación musicológica histórica, actual, muy, muy, muy recurrente. No sé si respondo a la pregunta, pero entiendo la crítica. Esto refleja bastante la realidad de la academia en Chile. Y que entiendo que no es necesariamente la de México y otros lugares. No hay más preguntas, me extrañaría que no haya más preguntas. Yo pensé que este tema iba a ser más polémico todavía. Un poco en la línea del planteamiento de Yael, también sentí como necesidad de escuchar un poco la perspectiva latinoamericana. Incluso, bueno, acabamos de tener hace un par de semanas un seminario sobre decolonialidad y bueno, pudimos tener también un acercamiento a lo que se está haciendo en Sudamérica, en Venezuela específicamente, que el conferencista fue venezolano, y ciertamente que está surgiendo pues unas maneras de hacer musicología desde el sur, que yo creo que es importante mirar hacia ahí, y creo que está, por lo que pude entender de esa convivencia, ese intercambio académico que tuvimos, que está también muy marcado por ese presentismo, en donde la música urbana, la música del presente, la música actual, son los temas que están sobre la mesa, que están siendo trabajados, investigados, y bueno, eso tiene que ver también con los objetos de estudio presentes en la realidad latinoamericana, ¿no? Nada más por contar, aderezar esto con una anécdota personal que yo siento que tiene que ver mucho con, tal vez con esa perspectiva de quienes vivimos en estas ciudades latinoamericanas tan complejas, complicadas, donde lo cotidiano se impone, ¿no? Cuando yo vengo en camino, pues por ejemplo, ahora venía en camino para acá al CENIDIM, y busco en la radio qué escuchar, ¿no? Generalmente me gusta escuchar, aprovecho para escuchar noticias, pero llego al canal clásico y me pasaba que es que no me pega el lenguaje clásico con lo que vivo, ¿no? Con lo que estoy viviendo en ese trayecto, ¿no? Que es los camiones pasándome por al lado, los choques, bueno, tremendo. Bueno, es simplemente un aderezo pues interesante que puede formar parte de nuestras formas de
nuestros intereses y nuestras formas de relacionarnos con el mundo musical que vivimos de nuestras realidades. Sí, bueno, me queda claro que hubiese sido bienvenido incorporar algunas consideraciones respecto a la realidad específica, de, por lo menos de la Academia de la Universidad en Chile. En la segunda parte, algo de eso hago, quizás ahí se puede ver una relación. Lo que intento hacer en la segunda parte es relacionar como las características de la universidad en Chile y también en Estados Unidos, la universidad contemporánea, con estas cosas que discutí en la primera parte. Quizás ahí quede más claro la relación. De todas maneras, lo que he intentado hacer es justamente es parte, no es la de colonialidad, pero sí es parte la crítica al canon, por decirlo así. En este caso, claro, pareciera que esto fuera una defensa del canon clásico, pero a la vez es una crítica a los preceptos, las propuestas de instituciones en centros que son canónicos, digamos, a nivel mundial, como las universidades de Estados Unidos, que figuran primero en los rankings, súper arriba, Harvard siempre en primer lugar o en segundo lugar, y siendo súper discutible los rankings, lo voy a hablar en la segunda parte también. Entonces, yo creo que el hecho de... me gustaría insistir en algo que mencioné en la presentación, que el hecho de tomar esto, un poco lo que hice la primera vez, en la primera sesión, el hecho de tomar estos referentes y cuestionarlos y deconstruirlos, por decirlo así, mostrando a veces algunas dicotomías artificiales que tienen a establecer, es un ejercicio que nos puede servir también a nosotros para reflexionar sobre nuestro propio quehacer. Y también estoy de acuerdo en que efectivamente hay una disonancia entre el currículum actual de música y el contexto que nos rodea. Entonces, como decía al principio, mi propuesta puede sonar muy reaccionaria en algunos aspectos, pero yo creo que no es cerrarse al cambio. De hecho, es imposible cerrarse al cambio, porque el cambio va a venir de todas formas. Y además va a venir un cambio y después vendrá otro cambio y así va a irse transformando el currículum de acuerdo a las necesidades y a los intereses de las personas que integren la academia. Es simplemente que me parece que a veces ese tipo de afirmaciones como las que veía aquí, es urgente adaptarse al mundo actual, es imprescindible incorporar música de tal tipo, lo que decía el reporte del grupo de trabajo, en 2 años los estudiantes van a aprender improvisación en música indostaní, africana, clásica, composición, interpretación y además teoría musical y además paradigmas de investigación y cognición musical y todo. Es como un poco un planteamiento un tanto superficial desde mi punto de vista. Eso es, un tanto superficial es que no explican cómo se va a dar esto en la práctica, que sería bastante difícil, yo no me cuesta imaginarlo. Y en ese sentido no es casualidad que se den en departamentos en general que no tienen interpretación musical. O sea, Harvard, por ejemplo, no tiene la carrera de interpretación, sí tiene la de composición, la de teoría y la de musicología. Entonces a Harvard no le preocupa tanto qué va a pasar con los intérpretes clásicos, si pueden adaptarse a los tiempos que corresponden, porque no están ahí dentro de la carrera. Y Cornell creo que lo mismo, no me quiero equivocar, pero Harvard no. Entonces, eso, creo que es positivo. Y así como, por ejemplo, lo que siempre he sostenido con mi estudiante, así como en Estados Unidos y en Europa dicen, nosotros podemos estudiar lo que sea, estudiamos Europa, estudiamos Estados Unidos, y también Latinoamérica y también Asia, y tienen departamentos de estudios asiáticos, departamentos de estudios latinoamericanos. Latinoamérica también podemos estudiar lo que sea, podemos estudiar Europa, Estados Unidos, y Latinoamérica, por cierto. No sé si ya él también tenía. Yo también quiero contar una anécdota. Yo estoy en el subcomité de admisiones del posgrado en musicología de la Facultad de Música. Me invitan como externa para los aspirantes a la maestría y el doctorado en musicología. Y hace un par de años vino una chica que propuso hacer una tesis sobre el pensamiento filosófico de Julián Carrillo. Y realmente su propuesta de la tesis no tenía absolutamente nada ni de análisis musical, ni de música entendida en el sentido tradicional, ni partituras,
sino realmente el pensamiento a través de los escritos, de la recepción de sus obras, de las reacciones que él tuvo en debates con otras personas, en fin. Y como escribió muchísimo Carrillo, pues había mucha tela de donde cortar. Bueno, la discusión que se hizo dentro del comité fue tan, tan fuerte, pasaron varias cosas. Una, que yo acabé prácticamente peleándome a gritos con otra maestra, que uno de los del jurado renunció, y hubo una votación, éramos 5, quedó 3-2, que sí la aceptáramos, lo cual provocó que uno de los miembros que no la aceptó escribiera una carta a la dirección de la Facultad de Música, renunciando al comité, porque habíamos aceptado a alguien que iba a hacer una tesis que no tenía nada que ver con música, que era el colmo que la Facultad de Música aceptara. Lo mismo decía esta maestra con la que tuve la discusión, que, y le dijo a la alumna, y entonces nos empezamos a discutir en frente de la alumna, que estuvo muy mal de nuestra parte, le dijo, esta tesis, ¿por qué no la presentaste en la Facultad de Ingeniería o de… o donde sea, esto no tiene nada de música, ¿por qué se te ocurrió venir aquí? Le dijo eso, entonces yo le empecé a defender a la alumna, fue horrible. Y entonces, en la Facultad de Música de la UNAM, que es la más importante en el país de posgrado en musicología, existe en realidad solo un par de opciones más donde hay musicología como posgrado. Tiene en la actualidad, pienso, problemas terriblemente fuertes y no resueltos respecto a qué es la investigación musical, a un nivel mucho más básico que lo que tú estás planteando, que es la pregunta de qué es la música y qué abarca el ámbito de la música y cómo se investiga. No estamos como un paso atrás todavía y no está resuelto para nada el asunto. Y no sé si este es un problema que ocurre en otras partes del continente, a lo mejor no. Pero aquí, como el posgrado es relativamente joven, en realidad, ¿cuántos años tiene? ¿Como 10 nada más? ¿O 15? 10. O sea, no había antes posgrado en musicología en México, ¿no? Increíblemente. Entonces, la gente se iba siempre a estudiar fuera. Entonces, no había estos problemas de discutir qué era eso, porque llegaban a programas ya muy hechos, donde entraban y regresaban con esa idea de dependiendo de dónde habían estudiado. Nada más eso. Sí, no, en Chile pasa, la realidad es similar, tenemos discusiones de ese tipo a veces que se relacionan, como dices bien tú, con qué es lo que con lo musical y qué es lo extra musical. Y eso tiene que ver con un poco con la dicotomía entre formalismo y contextualismo que veíamos el segundo día, creo, que cuando hablamos de análisis musical. Y que, bueno, dicen autores como Korsing y Huber que es la dicotomía central que afecta en estos momentos a la musicología. Y el otro tipo de discusión que tenemos en el posgrado también en mi universidad en Chile es relacionado con si abarca musicología, como se entiende en las Américas, entre comillas, o investigación musical, en un sentido más amplio. Entonces se han dado debates parecidos cuando llega alguien con una propuesta vinculada con la educación, con la pedagogía musical. Entonces, bueno, ¿esto entra en el doctorado o en el magíster o tiene mejor que irse al doctorado en educación? Y tiene que ver con eso. Uno podría entender musicología como investigación musical en su conjunto, pero por tradición, creo que en Latinoamérica ha estado más vinculada con las humanidades y se ha como distribuido entre la historia, la musicología histórica y la etnomusicología, más que en otras corrientes, pero hoy esto, eso está haciendo crisis a medida que la cognición musical, la neurociencia y otras áreas adquieren cada vez más importancia y sí, eso son problemas similares. Sí, quería preguntarte solo dos cosas. Una es más una clarificación, creo que lo mencionaste, pero solo para estar segura que entendí bien. Porque la crítica de Alejandro Madrid es no hay que incorporar otras músicas dentro de un canon que ya existe, porque solo la existencia de un canon hace no deja de pasar una cosa hegemónica muy fuerte. Tu propuesta es decir, en vez de hacer este canon con solo más elementos incluidos, es decir, son canones fluidos geográficamente y en el tiempo.
Sí. Sí. Lo iba a decir más en la segunda parte, pero sí, yo sé que Madrid dice esto y con buenos argumentos. Dice, en el fondo lo que le preocupa a él es que el hecho de incluir, decir, vamos a ampliar el canon, vamos a incluir música española, música mexicana, música caribeña o lo que sea, o de autoras de mujeres, compuestas por mujeres, en fin, vamos a ampliar el canon. En el fondo lo que hace es que lo mismo que decía Everest en esta cita que puse, como que perpetúa finalmente los valores mismos por los que ha sido construido ese canon. Entonces eso es un problema. Ahora, viendo con toda la revisión que he hecho el concepto de canon y la dificultad para no canonizar, a mí en lo personal me parece más realista y pienso que podría ser incluso productivo es ampliar esto con, efectivamente, ampliar el canon y no renunciar a la idea de seleccionar previamente ciertos contenidos, porque me parece muy, muy difícil no hacerlo. O sea, como que aunque uno diga, como este reporte del grupo de trabajo, habla de música africana, de jazz, o sea, de una u otra forma, plantea al final ciertos contenidos que pueden ser útiles. Y estoy seguro que los profesores que he estado citando de las reformas de Harvard, Vanderbilt y Cornell, cuando discuten, bueno, ¿qué vamos a hacer en la asignatura? Salen de todas formas estos contenidos. Y ahí hay una selección, aunque no esté en el papel. Esa es mi opinión. Sí, gracias. Y la otra es, me pareció que en el concepto de presentismo lo ligas mucho a la experiencia del alumno como experiencia musical, como dices que hay el oído, el cuerpo y el cerebro, unir eso. ¿Tú ves esta experiencia individual como una forma de presentismo, de egocentrismo? No entiendo bien cómo haces esta ligación. Con el presentismo la hago la ligazón específicamente en relación con la música del pasado. El grupo de trabajo, el reporte este que citaba, dice eso, que el acceso al pasado tiene que ser desde la experiencia del estudiante, como que dice, hay una expresión concreta, a través del lente del presente. Entonces, en el fondo, no es solo algo que veamos en este tipo de reformas, sino la pedagogía actual en general, la pedagogía musical actual, tiende siempre a partir de la experiencia del estudiante, que es un modelo contrario al que había antes. Antes había ciertos contenidos que estaban ahí porque eran importantes, se enseñaban y el estudiante tenía que adaptarse a esos contenidos. Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo no es volver a ese modelo en el que finalmente no se tiene en consideración prácticamente la experiencia del estudiante, porque supone que es una especie de caja vacía en la que hay que suministrar contenidos y herramientas, sino enfatizar que se trata de una experiencia siempre de diálogo, como una especie de... Trailer empleaba una metáfora que no es muy bonita, pero es refleja gráficamente esto respecto a la historia. Decía, es como un partido de tenis en que la pelota va de un lado a otro y nunca se detiene, así como cuando juegan Federer y Nadal y va, pasa. En fin, algo así, que sería el presente y el pasado, ¿no es cierto? Yo creo que entre la experiencia del estudiante y los contenidos que los profesores y la unidad de las instituciones pueden determinar, también hay un... Eso es lo que pienso yo, puede que esté equivocado. Debería ser un proceso dialógico. Sí, está más claro. Pero en el que la institución tampoco renuncie a una pretensión de seleccionar y definir ciertos contenidos que considere más relevantes. Porque insisto en que, desde mi punto de vista, es una pretensión poco realista. Porque lo hace de todas formas. Ahora entiendo más y se relaciona mucho con lo que dices del trabajo de campo archivístico, ¿no? De este diálogo personal, individual con el pasado, pero... Gracias. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, hacemos una pausa ahora y continuamos en unos 15 minutos más con el bloque siguiente.
Bien, estamos de vuelta para este último bloque de esta larga sesión de conferencias. Les agradezco su paciencia y persistencia a los que todavía están aquí. Y quiero hablar de temas que se relacionan con la primera sesión, el primer bloque, quiero decir. Ahí está la estructura de estos dos bloques que nos quedan. Primero voy a hablar sobre el campo musical y la universidad contemporánea, que está dividida en esas tres partes indicadas ahí. Y después, en el tercer bloque, voy a hablar de las reformas curriculares y la crítica al canon clásico revisitadas, que va a ser una manera de intentar vincular lo que planteé en la primera parte con lo que estoy planteando en esta, lo que voy a plantear en esta segunda parte. Entonces vamos con el segundo bloque, el campo musical y la universidad contemporánea. Introducción. Tengo una cita: la breve y quizás excesiva concisión de mi estilo es posible que sea del agrado de muchos, pues ahora todos y en especial los estudiosos viven muy apurados y recargados de ocupaciones, y así piden a los que escriben grano y solo grano. La cita anterior fue escrita por el clérigo investigador chileno Carlos Silva Cotapos en 1922, pero la queja que formula pareciera sacada de alguna publicación reciente. Esta resonancia con nuestro presente la hace apropiada para el inicio a este último bloque, por cuanto nos recuerda un hecho que comentábamos el primer día. La sensación de estar viviendo a un ritmo vertiginoso, nunca antes visto, podría deberse más a nuestro etnocentrismo y a una visión teleológica de la historia que a una diferencia radical con los modos de vida anteriores. Es cierto que, en sentido estricto, cada época es única y diferente a las demás, pero esto no impide que puedan hallarse vínculos significativos entre ellas. Así pues, aunque esta sesión esté dirigida preferentemente a los problemas de nuestro tiempo, será conveniente no olvidar la cita inicial e incorporar referencias al pasado cada vez que puedan arrojar luz sobre los temas tratados. Dicho esto, los investigadores de hoy vivimos muy apurados y recargados de ocupaciones, tanto o quizá más que cuando Silva escribió el texto citado. Pero en nuestro caso, una de las causas, desde mi punto de vista, se halla en el viraje que la universidad ha intentado dar desde la docencia hacia la investigación. El académico, que antes era valorado por preparar muy buenas clases, impartirlas de un modo claro y motivador, y ser extremadamente justo en sus evaluaciones, constituye hoy una figura en extinción. O, al menos, su situación es desventajosa con relación a su colega que, además de impartir una docencia de calidad, realiza investigaciones financiadas mediante fondos externos, asiste a congresos internacionales y publica los resultados en revistas de corriente principal, algo que, al menos en Chile, equivale a hallarse indexadas en Scopus o el Web of Science. Esto también puede ser diferente en México y lo podemos comentar después. En Chile, el Estado, digamos, hace ya unos 20 años se adscribió a esta base de datos que son las que validan el prestigio de las revistas. Ahora bien, como cada vez son más las revistas que consiguen ingresar en estas bases de datos, algunas áreas han comenzado a establecer nuevas formas de jerarquizar sus publicaciones. No es lo mismo, por ejemplo, publicar en una revista del cuartil 1 que del cuartil 4. Afortunadamente, las revistas de música, por su baja cantidad de citaciones, no tienen factor de impacto, lo que las libra de ser presas de los cuartiles. Son las ventajas de hallarse en la periferia de las ciencias. Aún así, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, el CONICET, ha encontrado un modo de discriminarlas aún formando parte del Web of Science. Ahora, no es lo mismo estar en el Emerging Sources Citation Index que en el Arts and Humanities Citation Index. Es de público conocimiento que escribo estas líneas siendo director de una revista de investigación musical, Resonancias, que en los últimos años ha logrado ingresar a las bases de datos mencionadas y otras como la T-Index o Realm EBSCO. Por lo tanto, soy el primero en reconocer la dificultad de mantener nuestro trabajo al margen de los procesos de estandarización. Además, dichos procesos facilitan la administración de un corpus ingente y creciente de iniciativas que, por sus dimensiones, resultaría difícilmente manejable sin contar con algún indicador de tipo cuantitativo. Pero como posicionarnos dentro de los marcos existentes no implica hacernos esclavos de ellos, no quiero dejar de apuntar algunos de los problemas ya señalados por otros autores que puede conllevar la tendencia creciente a cuantificarlo todo. Uno de ellos es que el sistema acaba por convertirse en una especie de loop de retroalimentación, retomando la expresión de Reynolds del primer día,
cuyo objetivo consiste en publicar cada vez más a como dé lugar, sin que necesariamente se tenga tanto más que decir. El hecho de que la Declaración de Singapur sobre Integridad en Investigación recomienda a los editores de las revistas académicas rechazar textos que contengan lo mínimo publicable, da cuenta de la tendencia a fragmentar en varias unidades lo que perfectamente podría constituir un único artículo o libro de carácter sustancial, con el fin de incrementar las publicaciones de autoría propia. Esto es lo que en inglés llaman publicaciones salame, así como partida. Para ponerlo más crudamente, si al evaluar el currículum de los investigadores, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, Fondesit, otorga 15 puntos por un artículo indexado en Scopus o el Web of Science, y solo 20 puntos por un libro publicado en un editorial con referato externo acreditado, pongamos por caso Oxford University Press o Byron Writer, ¿qué es más conveniente para el investigador? ¿Publicar de 4 a 6 artículos o un único libro de investigación? Otro problema de la estandarización es que asigna un mismo valor numérico a dos textos cuya importancia para el campo puede no ser la misma en absoluto. Podemos decir que todos los artículos publicados en Revista Musical Chilena o Resonancia incrementan en igual grado el conocimiento de la música pasada y presente. Podemos decirlo siquiera para nuestras propias publicaciones, probablemente no. Pero resulta imposible dar una respuesta si nuestra evaluación se reduce al plano cuantitativo. La única forma de hacerlo consiste en leer los textos con la detención que ameritan y poniendo en juego nuestro conocimiento del campo. De manera que aun si los indicadores demostrasen ser insoslayables a futuro, sería prudente volver siempre que sea posible a una evaluación intensiva y cualitativa de los textos que valore sus aportes más allá del índice H de su autor. El índice H es la relación entre un autor determinado y las publicaciones y la cita, y arroja un indicador ahí. Bueno, pero me he desviado bastante del tema, porque en realidad la relación que veo entre el viraje hacia la investigación que ha dado la universidad y el agobio laboral que experimentan algunos de sus profesores no tiene que ver con las indexaciones, sino con el hecho de que la investigación raramente cuenta con un financiamiento estructural. Y vuelvo una vez más al caso chileno. El ya mentado Fondesit, que financia una parte sustancial de la actividad investigativa en el país, exige a los investigadores que presentan proyectos a sus fondos concursables contar con el patrocinio de alguna universidad. Esto implica que el postulante debe estar contratado en la institución y que ésta debe destinar un porcentaje relevante de su jornada a la realización del proyecto. El mínimo posible es de 11 horas semanales, lo que equivale en Chile a un cuarto de jornada, pero en la práctica las asignaciones suelen rondar las 22 horas, equivalentes a una media jornada de contrato. De manera que, al menos en teoría, el académico que obtiene un proyecto Fondesit debería reducir la cantidad de cursos que imparte. Ahora bien, como la universidad chilena se financia fundamentalmente con el arancel que pagan los estudiantes, esto está cambiando porque se está reformando el sistema de financiación de las universidades. El hecho de que un docente deje de atender a algunos de ellos conlleva un evidente perjuicio económico. En compensación, Fondesit asigna a la institución patrocinadora un 17% del total de cada proyecto aprobado, lo que se conoce como gastos de administración, a objeto de que la universidad lo utilice para reemplazar al investigador en los cursos que deja de impartir y otros gastos que pueda implicar su participación en el proyecto. Pero en la práctica, un monto como el señalado resulta insuficiente. Algunas estimaciones señalan incluso que solo un incremento de los gastos de administración a un 50% más, es decir, el estándar estadounidense, permitiría a la universidad cubrir los costos que los proyectos conllevan. La conclusión, por tanto, es obvia. La investigación en Chile se encuentra desfinanciada o al menos no cuenta con un financiamiento estructural, por lo que frecuentemente los académicos asumen la dirección de proyectos Fondesit sin que sus obligaciones docentes se vean reducidas de manera sustancial. En consecuencia, la sensación de agobio que suelen experimentar se explica en gran medida porque el viraje de las universidades chilenas hacia la investigación ha sido incompleto, por cuanto su estructura financiera permanece anclada en el paradigma de la antigua universidad docente y el apoyo estatal que recibe resulta insuficiente para cubrir las nuevas necesidades. Justo ahora no está ya él y estoy hablando de la universidad chilena. Bueno. Segundo punto, la hegemonía de las humanidades y las ciencias sociales.
Por muy incompleto o imperfecto que pueda ser, el viraje hacia la investigación que ha dado la universidad contemporánea debería constituir una buena noticia para un campo esencialmente investigativo como la musicología. De hecho, podría afirmarse que así ha sido dentro del campo de la música. Y voy aquí a una experiencia personal. Hace 15 años, cuando ingresé en mi universidad, habíamos solo 3 musicólogos dentro de un cuerpo de unos 60 profesores en el que predominaban los intérpretes y en menor medida los compositores. Nuestra injerencia en los cursos y la capacidad para influir en las políticas institucionales eran muy limitadas. La carrera de musicología estaba recién iniciándose y no existían programas de posgrado. Hoy en día somos 5 musicólogos con media jornada más de contrato y tenemos injerencia no solo en la licenciatura, sino también en el posgrado, que cuenta con una línea de musicología. Además, se ha incorporado en nuestro instituto a 2 especialistas en el área de la tecnología musical, ambos con jornada completa, ambos con doctorado, con formación en universidades extranjeras y todo eso. Pero además, todos nosotros, incluidos los profesores del área tecnológica, hemos ocupado importantes cargos de gestión en nuestra facultad, como la dirección de investigación y posgrado o la jefatura del programa de doctorado. Por tanto, si la interpretación continúa siendo el área más relevante en términos cuantitativos, la importancia que ha alcanzado la investigación musical es mucho mayor que la que tenía a inicios de la década pasada. En esto ha influido no solo el trabajo serio que podamos haber realizado los investigadores y el hecho de que en general seamos más organizados, escribamos mejor y toquemos peor que los intérpretes, dicho por ellos mismos, sino también la mayor adecuación que nuestra forma de trabajo presenta a los criterios de evaluación que predominan en la universidad actual. Tal como los profesores de otras facultades, los investigadores musicales recurrimos a Fondesit y otros fondos externos para financiar nuestros proyectos y publicamos los resultados, al menos parcialmente, en revistas indexadas, aun si esto conlleva problemas como los que acabo de apuntar. La universidad ve pues con buenos ojos esta área del instituto que desde su punto de vista presenta un perfil más académico, entre comillas. Lo anterior tiene que ver con mi experiencia personal, pero la evidencia presentada al inicio de esta sesión sugiere que puede extrapolarse a otros contextos. Y me pregunto aquí, ¿es casualidad, por ejemplo, que los proyectos de reforma curricular de las universidades norteamericanas estén encabezados y sean promovidos por musicólogos o teóricos de la música, es decir, investigadores? Seguramente no. Pero aunque esto pudiera parecer positivo para nosotros, sería peligroso quizás que la musicología y la teoría musical se transformen en una nueva ortodoxia que excluya la mirada del intérprete, el compositor y otros profesionales de la música. Pero mientras la musicología ha acrecentado progresivamente su importancia dentro de los departamentos de música, continúa ocupando un lugar marginal frente a otras disciplinas universitarias, cuyo estatus aspira obviamente a alcanzar. Esto tiene que ver con los procesos de canonización que hemos comentado antes. Corsin lo resume de esta forma. Estamos divididos, dice el autor, entre el mundo de la música como arte, artesanía o actividad práctica y el mundo de la alta universidad como un sitio de producción de conocimiento. Estas instituciones a menudo entran en conflicto y también hay conflictos dentro de ellas. Al escribir sobre música dentro de la academia, enfrentamos demandas de legitimidad musical y académica. Se nos pide que no perdamos la fe en el sonido y los placeres de la práctica musical, pero también que promovamos los valores intelectuales y produzcamos conocimiento. Fin de cita. En este contexto, el principal aliado para la musicología ha sido el campo de las humanidades y las ciencias sociales, del que suele tomar prestado sus métodos o enfoques y al que intenta vincularse más estrechamente. Alejandro Madrid, por ejemplo, critica el modelo de enseñanza musical terciaria por no ser relevante ni siquiera para las humanidades. Invita a revertir esta situación y afirma seguidamente que las humanidades deberían constituir el sistema crítico de nuestras sociedades. Juan Pablo González, por su parte, valora positivamente la renovación disciplinaria de las últimas décadas por haber permitido a la musicología integrarse de mejor manera a las humanidades y las ciencias sociales, develando aspectos profundos de la cultura mediante el escrutinio de prácticas musicales históricas y socialmente situadas. Así, ambos autores reafirman por un lado el estatus canónico que las humanidades y las ciencias sociales tienen para la musicología y además su condición de vínculo único o al menos principal entre esta y la academia. En consecuencia, si el formalismo constituye un instrumento valioso para facilitar el ingreso de los musicólogos en la academia, como hemos visto en la segunda sesión, la defensa actual de una musicología interdisciplinaria y vinculada con las humanidades y las ciencias sociales no solo parece relacionarse con propósitos investigativos muy legítimos, como comprender más profundamente los fenómenos musicales,
sino con la necesidad de validar la musicología y sus representantes dentro de una academia que considera la investigación como la principal, si no la única, forma válida de acceder al conocimiento. Obviamente, dicho vínculo ha sido fecundo en muchos sentidos y mis conferencias anteriores creo que dan testimonio de ello. Sin embargo, no deberíamos olvidar los riesgos que conlleva el que busquemos referentes únicamente en otros campos. Como Corsin afirma, podríamos incurrir en el error de mirar a otras disciplinas como modelos y fuentes de prestigio intelectual, a la vez que idealizarlas, atribuyéndoles una integridad y una autoridad que quizás no posean para sus propios practicantes, quienes pueden considerarlas en transición o desorden. Fin de cita. También resulta discutible que las humanidades y las ciencias sociales constituyan el único campo universitario al que la musicología deba vincularse. En universidades como las de Chile o México, por lo que he podido ver, donde la musicología suele convivir con las artes visuales, el teatro y la música, el terreno pareciera abonado para que se vincule con el campo musical y artístico en general. Sin embargo, en las últimas décadas ha remado en dirección contraria, al menos por dos razones. La primera es que la creación artística suele ser vista dentro de la academia como una forma de conocimiento más intuitiva, incluso no intelectual, en cualquier caso inferior a la investigación tradicional. La segunda tiene que ver con su dependencia ya comentada de las humanidades y las ciencias sociales. Como señala González, la música, las artes visuales y las artes escénicas dialogan escasamente entre sí porque se hallan más vinculadas con disciplinas humanísticas que les sirven como medio para la interacción. Es más factible, por ejemplo, que un musicólogo y un dramaturgo se encuentren por su común interés en los estudios de performance que por un deseo genuino de conocer el quehacer del otro. En otras palabras, si la humanidad y las ciencias sociales proporcionan marcos teóricos fértiles para la comunicación entre las artes, a la vez dificultan el que éstas puedan dialogar de manera más directa y a partir de sus propios paradigmas. Esta desvinculación creciente entre la musicología y el campo musical no ha estado exenta de problemas, como explica con pluma maestra Omar Corrado, cuyo texto me permito citar extensamente. Tengo que pasar el helicóptero. Dice Corrado, en muchos casos el énfasis en la construcción social de sentido, en la música como mero soporte del imaginario de la cultura dominante, provocó un distanciamiento y desprecio cada vez mayores del objeto musical, de su economía sonora y estructural, aún considerando este en sus modos de existencia y excepciones más amplios, y de la consideración del valor estético. Si es probable que se ganaran de esta manera interlocutores en el ámbito de otros saberes, los del mismo campo, los compositores, los músicos, los públicos comprometidos con la música, quedan relegados. Los actores del campo musical observan el debate musicológico más que nunca con una mezcla de ironía y perplejidad. Perciben que la musicología no les habla a ellos, ni de ellos, ni de sus prácticas y saberes, ni de la materia con la que trabajan, ni de sus experiencias más conmovedoras con la música. En última instancia, más allá de los marcos conceptuales, hay que reconocer que lo que está centralmente en juego es el estatuto del discurso teórico en su relación con la música. Consecuentemente, Corrado aboga por una nueva consideración de los hechos en tanto materia prima de nuestro trabajo que supere el solipsismo epistemológico sin abandonar por ello la vigilancia crítica, una mayor sensibilidad hacia la particularidad del pensamiento musical y hacia los aspectos sonoros y expresivos de la música. La historización de los mismos ante el riesgo de absolutización o de exceso analítico y una recuperación de la discusión sobre el valor, sobre la dimensión estética en su sentido más amplio, ante el impulso antiestético de la teoría sociológica del arte y el actual exilio de la evaluación. Pero la hegemonía de las humanidades y las ciencias sociales no solo ha contribuido a desvincular la musicología del ámbito artístico, sino también del campo de las ciencias naturales. Esta disociación pareciera fundarse en la premisa de que existe una unión indeleble entre las artes y la investigación cualitativa, por la tendencia de la investigación cualitativa de esta última a estudiar fenómenos complejos que involucran un número ilimitado de variables, su carácter abierto y expansivo, el rol que atribuye a la intuición, su atención a los puntos de vista individuales o culturalmente situados, y su énfasis en la comprensión más que en la explicación. Sin embargo, desde el campo de las artes visuales, Timothy Emlyn Jones ha hecho ver que la creación artística se parece también a las ciencias naturales por su permanente observación del mundo natural y su uso de estrategias experimentales que favorecen la mecánica del ensayo y el error. Si estos vínculos han sido desaprovechados, afirma, es por la tendencia de las artes a buscar sus referentes única y exclusivamente en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.
En el mismo sentido, podemos interpretar lo dicho por Cook y Clark en Empirical Musicology, un libro del 2004 muy, muy conocido. Los autores señalan que en ciertas líneas de investigación propias de la musicología, como la música medieval y la música colonial, podríamos añadir, la escasez de datos es endémica, por lo que el investigador no tiene más opción que interpretar los pocos materiales que tiene a su disposición. Sin embargo, resulta cuestionable que continúe haciendo lo mismo cuando trabaja sobre ámbitos ricos en información, únicamente por atenerse a los enfoques que las humanidades han desarrollado para trabajar con corpus de datos más restringidos. De manera que, si el objetivo consiste en validar a la musicología al interior de la academia, un vínculo mayor con las ciencias naturales podría quizás ser tan provechoso como la alianza tradicional con las humanidades y las ciencias sociales. De hecho, se está dando en el ámbito de, como dije antes, de la cognición, estudios de neurociencia, que recurren a veces incluso a musicólogos. En mi universidad, mi colega Daniel Parti está trabajando ahora en un proyecto de cognición musical con Inglaterra. Él es como el asesor musicológico. Bueno, y si se trata, en cambio, de enriquecer nuestras perspectivas para alcanzar una comprensión más integral de la música y su contexto, quizás sería más recomendable entender a la musicología como un punto de intersección entre las humanidades, las artes y las ciencias, tanto sociales como naturales, que vincularla única y exclusivamente a uno de estos campos. Tercer punto, una universidad gerencial y emprendedora. El viraje de la universidad contemporánea hacia el modelo gerencial. El viraje hacia la investigación que ha dado la universidad en las últimas décadas ha ido aparejado con otro viraje no menos importante hacia un modelo gerencial propio de la empresa. La tendencia ya señalada a estandarizar los procesos de evaluación es solo uno de los síntomas de este cambio. Otro, no menos importante, es la adopción del concepto de excelencia como norma para el trabajo universitario. Según Bill Readings, este concepto es análogo al de calidad que se usa en la empresa y se caracteriza por su neutralidad, ya que, cito, tanto los servicios de estacionamiento como las becas de investigación pueden ser excelentes. Y su excelencia no depende de ninguna cualidad o efecto específico que ambos compartan. Fin de cita. Estoy citando, dice 2012, porque es una traducción al castellano, pero el libro de Readings, que se llama La Universidad en Ruinas, es de 1996. Justo el año que murió el autor, lamentablemente, murió muy joven. Sufrió un accidente de avioneta, lamentablemente. Bueno, se trata pues de la excelencia de un concepto neutro y en ello radica parte de su utilidad, pues permite medir y homologar fácilmente actividades muy diferentes. Y si un departamento no alcanza la excelencia deseada o su tipo de excelencia no encaja con los parámetros definidos, puede ser eliminado sin mayor riesgo para el sistema. Esto es lo que dice Readings respecto al concepto de excelencia. Este vacío de contenido, esta neutralidad de contenido, explica en parte que los departamentos que más han resentido el viraje hacia el modelo empresarial sean aquellos vinculados más directamente con el campo cultural, como por ejemplo los de estudios clásicos o filosofía. Esto no solo se da porque resulten poco rentables económicamente, como frecuentemente se afirma y algo real, sino porque el discurso de la excelencia está reemplazando el recurso de la cultura. Y estoy citando Riggs nuevamente, perdón. Y esto ocurre porque no hay nada, no hay contenido cultural en la noción de excelencia. Nada específicamente francés, por ejemplo, excepto en la medida que la francesidad o francesitud, no supe cómo traducir eso, sea una mercancía en el mercado global. Esta tendencia ha sido igualmente señalada por Corsin cuando afirma que la orientación actual del trabajo académico se funda en lo que él llama una ideología del abstract. Y el anglicismo aquí es necesario porque el autor usa el término en dos expresiones, como género textual para referir a la reducción de los contenidos al núcleo más pequeño posible, a fin de facilitar su inserción en la competitiva lucha por el capital cultural, y también en el sentido de abstracto, para significar que el modelo implica la abstracción de todo contenido en las formas de enseñanza. Al mismo tiempo, el vaciamiento de contenidos responde a una de las máximas del modelo neoliberal actual, cuál es la absoluta libertad de la que debe disponer el consumidor. Algo apunta Reynolds al respecto en su libro Retromanía, cuando señala que la clase de consumidor que prefiere la industria de la música es, cito, el omnívoro que no toma partido, ecléctico y promiscuo, indolentemente a la deriva en el mar del sonido reducido a mercancía, fin de cita.
La idea, como afirma Raúl Rodríguez Freire, un autor chileno que se ha dedicado mucho a estudiar estos temas y muy crítico con la universidad contemporánea, es evitar cualquier tipo de constreñimiento que pueda coartar la acción del consumidor. Y añade lo siguiente, cito, la sociedad disciplinaria, justamente de las disciplinas, como musicología o las que sea, aún existe, dirán algunos, pero está en vía de extinción en aquellos países que asumen al capital humano como destino. La permanencia de la disciplina no le haría bien a nuestro trabajo ni a las actuales condiciones de producción, pues el postfordismo vive, como veremos, de nuestras libertades y autonomías, que paradójicamente resultan fundamentales para quienes nos encontramos operando al interior de las humanidades y que componemos la clase creativa. Fin de cita. En el mismo sentido, podemos interpretar que la universidad haya asumido procedimientos de selección y reclutamiento de estudiantes que no difieren de cualquier compañía comercial. Y dice Readings al respecto, la imagen de estudiantes hojeando catálogos con todo el mundo a su disposición es una imagen notablemente difundida que ha generado pocos comentarios. Está escribiendo en el 96 con catálogos impresos, pero podemos extrapolar la imagen al repertorio digital. Aunque no quisiera dar a entender que los estudiantes no debieran tener la opción de escoger, pienso que vale la pena reflexionar sobre lo que supone esta imagen. Lo más obvio es que supone la capacidad de pagar. El asunto del acceso a la educación terciaria es puesto entre paréntesis. La educación terciaria es percibida simplemente como otro bien durable, de modo que la capacidad de acceder a ella o la relación calidad-precio se vuelven unas categorías, entre otras, que influyen en la opción individual. Pensemos en la reseña de usuarios sobre qué auto comprar. El precio es un factor entre otros, y el efecto de la integración de categorías heterogéneas de clasificación en un único cociente de excelencia se hace obvio. Escoger una determinada universidad y no otra se presenta como algo que no difiere mucho de la evaluación de los costos y los beneficios de un Honda Civic contra los de un Lincoln Continental en un año o periodo dado. Fin de cita. El ejemplo pone en evidencia cuán importante es para el modelo la elección individual. Pero esta solo resulta posible si los currículos universitarios son flexibles y los contenidos fijos se reducen a la mínima expresión. Elección individual y vaciamiento de contenidos son, pues, dos caras de una misma moneda. Entonces tenemos vacío de contenidos, elección individual. Pero la idea de que el individuo requiere de un currículum flexible que se adapta a sus necesidades y le permita desenvolverse en un mundo incierto y cambiante, se relaciona también con la cultura del emprendimiento. Un emprendedor no es, a fin de cuentas, un experto en un área específica, sino un sujeto con herramientas que le permiten adquirir conocimientos nuevos y una disposición permanente a iniciar nuevos proyectos. Así lo expresan dos de los ideólogos de la cultura emprendedora en un texto que significativamente alude en su título al ocaso de las carreras. Dicen Flores y Gray, los emprendedores no simplemente reinterpretan y desarrollan el conocimiento local, como lo hace quien tiene una carrera. El emprendedor experimenta con el conocimiento local para cambiarlo. Como experimentadores, ni responden a las verdades de los profesionales anteriores, ni siguen rutinas establecidas. Son sensibles a cómo las situaciones diarias difieren de las del día anterior. Perpetuamente buscan nuevas formas de resolver discordias constantes. Fin de cita. Pero como no todo es miel sobre hojuelas, la flexibilidad en los contenidos ha ido aparejada con un profesorado flexibilizado, es decir, con una creciente precarización de las condiciones de trabajo, tanto en la empresa como en la universidad. Rodríguez Freire afirma al respecto. Flexibilidad curricular, flexibilidad operativa, flexibilidad en los programas académicos, flexibilidad en el sistema de acreditación, flexibilidad en recursos humanos, sobre todo académicos, flexibilidad salarial. Los futuros trabajadores académicos enfrentaremos no solo una mayor inseguridad laboral, sino también una universidad con una increíble descualificación, tal cual, curricular y estudiantil, pero rica en competencias. Altamente competitiva, pero eso eleva la calidad. Con malos sueldos, pero eso mejora la gestión de recursos. Con dificultades para un trabajo estable, pero eso favorece la rotación laboral y, por tanto, las nuevas experiencias, como también la autogestión. Fin de cita. Al mismo tiempo, la flexibilización de la universidad ha conllevado una creciente fragmentación que podría llevarla a perder su autonomía y ser absorbida por el mercado. Dice el propio Rodríguez Freire, cito, las murallas reales y ficticias que otrora delimitaron el espacio universitario, que le otorgaron su soberanía, se han diluido de manera que ya no existe un campo de acción autónoma para la universidad, ni menos un campo cultural que la cobije. Habitamos un descampado, un terreno baldío, etc. Una universidad líquida en la terminología de Sigmund Bauman. Fin de cita.
Y algo semejante podría ocurrir con la musicología, al menos si creemos a lo dicho por Corsin. Dice el autor, ¿cómo podemos nosotros tener una comunidad de investigación cuando no hay un nosotros, cuando la narrativa maestra que utilizaba aquel nosotros ya no gobierna más nuestras creencias? Claramente nuestras nociones de comunidad deben cambiar, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros disciplinar la música cuando la identidad en la posmodernidad se reconfigura continuamente? ¿Cómo podemos nosotros legitimar la investigación musical, definir sus tareas y prioridades, proporcionarle una lógica convincente a falta del tipo de narraciones maestras que una vez se invocaron para justificar su misión cultural y su lugar en la universidad? Fin de cita. No sé si se va entendiendo el argumento y probablemente ya vean para dónde voy, las características que estoy enumerando de la universidad actual tienen que ver en parte con lo que pasa en Chile, con lo que pasa en Estados Unidos y con lo que dicen diversos autores al respecto. Y son características que me han ido apareciendo a medida que he intentado documentarme lo más que he podido respecto a este tema. Y me ha ido pareciendo sorprendente cómo encajan con algunas de las cosas que vimos antes. En síntesis, la universidad gerencial se caracteriza entonces por la noción de excelencia, un vaciamiento de contenidos, el alejamiento de la cultura clásica, la primacía de la elección individual y la flexibilización en todos sus aspectos. Estos serían algunos de los rasgos que caracterizan a la universidad gerencial y emprendedora. El académico se convierte así en una suerte de empresario de sí mismo que debe colocar su capital cultural, su saber, sus habilidades, etcétera, en un mercado altamente competitivo. Como ahora viene el intento de ligar esto con lo anterior, quizás sea bueno, abro la palabra por si hubiera alguna intervención. Si no la hay, sigo y hacemos el debate al final. Para que no se nos quede nada en el tintero, digo yo. ¿Sí? ¿No? De acuerdo, sigo entonces. Entonces, vamos ahora al tercer bloque, tercer y último bloque de la cátedra. No sé qué voy a hacer sin esta cátedra en mi vida. He estado todos los últimos meses obsesionado con ella. Bueno, acabamos de ver en los dos bloques anteriores cuestiones que en apariencia no tienen una relación directa. Por un lado, las reformas que se han propuesto al currículum de la carrera de música en Estados Unidos. Por otro, algunas características de la universidad contemporánea que han sido sometidas a crítica por diversos autores. Dicho de otro modo, ni Alexander Redding y su equipo en Harvard hacen referencia alguna al modelo gerencial universitario, ni Bill Readings en su libro aborda la enseñanza de la música en el nivel terciario en ningún momento. Tan solo Madrid establece una relación entre estos dos ámbitos al afirmar que el cuestionamiento a lo que hacemos y cómo lo hacemos, incluyendo el canon musical tradicional, formaría parte de la lucha de las humanidades contra los modelos gerenciales neoliberales. Pero son muchos más los puntos de contacto que salen a relucir cuando se revisan comparativamente los contenidos de ambos bloques, y a menos que me equivoque seriamente, las conclusiones que pueden extraerse de esta comparación apuntan en una dirección algo diferente a la que Madrid señala. Una de las ideas más comunes entre ambos es la importancia atribuida a la elección individual del estudiante. Esta premisa, fundamental para la universidad gerencial, según Readings, es citada como argumento a favor de la reforma del currículum tradicional, como hemos visto. Melanie Lowe, por ejemplo, afirma que uno de los propósitos de la reforma implementada en Vanderbilt University es que los estudiantes de licenciatura adquieran habilidades músico-históricas transferibles que puedan aplicar a la literatura musical diferente, de acuerdo con sus necesidades, deseos e intereses individuales. Fin de cita, la estaba citando. En el mismo sentido, pueden interpretarse las palabras de Alexander Redding cuando señala que el principal defecto del currículum anterior era que dejaba poco espacio a los estudiantes para elegir cursos en función de sus intereses específicos. Esto nos lleva al segundo punto de contacto entre la reforma y el modelo gerencial, la flexibilidad. Como los intereses individuales son prácticamente limitados, es necesario que el currículum universitario sea flexible en términos de contenidos. Y como el mundo que rodea al estudiante es igualmente diverso y cambiante, es necesario que la formación musical proporcione herramientas que sean extrapolables a otras músicas, tantas como el estudiante pueda encontrar a lo largo de su vida. Dice el reporte del Task Force que
cito, en un mundo musical lleno de cambios, los marcos curriculares que impiden que los estudiantes asumen la responsabilidad de su propio desarrollo y de la exploración de la música en contextos propios del mundo real son altamente cuestionables. Fin de cita. Obviamente, lo anterior se relaciona con los supuestos fundamentales de la cultura del emprendimiento. No es posible que una formación en torno a un corpus de contenidos acotado, como ocurre en una carrera tradicional, sea apropiada para el mundo contemporáneo porque, como veíamos hace un momento, el emprendedor debe ser sensible a cómo las situaciones diarias difieren de las del día anterior y buscar nuevas formas de resolver discordias constantes. Además, hemos visto que el reporte del Task Force, grupo de trabajo quiero decir, valora expresamente la reciente inclusión de cursos de gestión y emprendimiento en las carreras de música. En este sentido, tanto la universidad como la pedagogía moderna se han sumado a la ideología del emprendimiento sin mayores resistencias. Como afirma Mariluz Estupiñán Serrano en un texto reciente, entrar en el juego significó, por tanto, otro cambio, esta vez en la noción de enseñar, pues conocemos bien el discurso que afirma que para aprender habilidades no se requiere de tantos conocimientos, de modo que los currículos fueron depurados de aquello que se consideró excesivo e inútil y se instaló en su lugar formas eficaces en términos de tiempo y eficientes en términos de contenido para graduar estudiantes. La formación pasó así a ser adiestramiento. Fin de cita. Sin perjuicio de todo ello, la relación que me parece más interesante tiene que ver, una vez más, con el canon musical tradicional. Hemos visto que, según Readings y Rodríguez Freire, los departamentos más golpeados por el impulso gerencial de la universidad contemporánea han sido aquellos vinculados con la cultura clásica. Y esto se debe no solo a que el estudio del latín o la retórica aristotélica sean actividades en principio menos útiles o rentables, sino a que el neoliberalismo económico funciona mejor en un vacío cultural, pues de esa forma se evita cualquier constreñimiento a la acción del individuo en cuanto consumidor. En este contexto, no parece casualidad que reformas curriculares cuya pretensión consiste en adaptar y hacer más relevantes los estudios musicales al mundo actual tengan en la crítica al canon de la música clásica o inclusive a la idea misma de canon, como hemos visto, una de sus puntas de lanza. Esta coincidencia revela que en el mundo del capitalismo tardío, como lo llama Jameson, el canon de la música clásica probablemente no tiene el mismo sentido que tenía en el siglo XIX o a inicios del siglo XX. Si entonces se encarnaba los valores y la hegemonía de los sectores privilegiados de la sociedad, como suele arguirse, hoy en día parece representar una expresión marginal y cada vez menos influyente en el contexto global, idea que por lo demás es señalada explícitamente en los proyectos de reforma curricular. El propio Jameson expresa algo similar en los términos siguientes. Si las ideas de una clase dominante fueron en una época la ideología dominante o hegemónica de la sociedad burguesa, hoy en día los países capitalistas avanzados se han convertido en campo de una heterogeneidad estilística y discursiva carente de norma. Aunque ambos sin rostro siguen modelando las estrategias económicas que constriñen nuestra existencia, los mismos ya no necesitan o no pueden imponer su discurso. Fin de cita. En relación con nuestro campo, Juan Pablo González, en el libro publicado el año pasado, proporciona un ejemplo ilustrativo de cómo la música clásica puede adquirir una nueva función. En el Chile, de fines de los 70, afirma el autor, el movimiento de interpretación de música antigua constituía una tendencia nueva y contracultural, cultivada principalmente por algunos jóvenes que buscaban escapar a las corrientes musicales de moda. No es extraño, pues, que en el contexto actual los aficionados a la música clásica experimenten una sensación de marginalidad, como expresa con humor e ironía el periodista Rubén Amón Delgado en un artículo recientemente publicado en el diario español El País. Dice el autor, y cuyo título es «¿Y tú solo escuchas música clásica?». A lo que el autor responde, cito, «Ya me gustaría escuchar solo música clásica, no puedo hacerlo. El hábitat en el que me desenvuelvo, como el de cualquier otro sujeto de mi situación, se resiente de una indescriptible contaminación sonora, melófoba, y de una intimidatoria cultura dominante. No hay escapatoria a la canción de moda, al pop de coyuntura, al fenómeno del verano ni al grupo de invierno. Conozco todas las canciones de Shakira, no he podido escaparme de los temas de Pablo Alborán, y vivo en estado de asedio, acaso como un escarmiento a mis perversiones musicales». Fin de cita. Pero si el canon tradicional de la música clásica puede haber mutado su posición en la sociedad, parece probable que también lo haya hecho la crítica al mismo. En este punto me parece interesante introducir la noción de patrón de rechazo propuesta por Joseph Martí. El autor sostiene
que para una cultura es tan sintomático aquello que se acepta como aquello que se rechaza. Y agrega que, cito, el interés del estudio de los patrones de rechazo estriba no tan solo en el hecho de que nos marcan de manera muy clara unas preferencias culturales, en nuestro caso de orden musical, sino que estos patrones constituyen al mismo tiempo el exponente de una serie de valores, actitudes, significados y funciones. Elementos todos ellos imprescindibles para llegar a conocer el funcionamiento de una cultura en un lugar y momento determinado. Fin de cita. Entonces define el patrón de rechazo como aquel complejo de elementos de signo cultural que declara no deseable una unidad cualquiera del amplio espectro fenoménico del hecho musical. Y aclara que no necesariamente debe entenderse de manera radical, como un rechazo absoluto. Basta con que se niegue la validez de una opción determinada en un momento o contexto dado. Una de las ideas propuestas por Martí que me parece más interesante es que la negación de un mismo elemento musical, cualquiera, dada en dos situaciones diferentes, puede deberse a dos patrones de rechazo distintos. El autor pone como ejemplo el jazz, que fue rechazado en la sociedad norteamericana por razones de orden moral, mientras que en la Alemania de Hitler lo era por su condición de moda extranjerizante. Extrapolando esto a nuestro campo de interés, el hecho de que el canon de la música clásica fuese rechazado en el tercer cuarto del siglo XX por su carácter excluyente, hegemónico y germanocéntrico, no implica que en la actualidad lo sea por las mismas razones. Es más, el caso de la música antigua citado por González sugiere que su condición marginal podría llevarlo incluso a adquirir un carácter contracultural. De hecho, el propio Martí apunta a esta posibilidad en otro trabajo de su autoría al afirmar que, cito, solo es necesario reprimir políticamente el jazz o la música de Anton von Weber para que pasen a ser signos musicales de resistencia política. Fin de cita. Una segunda idea relevante es que el patrón de rechazo se relaciona normalmente con valores articulados en torno a ejes semánticos tales como nuevo, viejo, propio, ajeno, moral, inmoral, sano, insano y verdadero, falso, entre muchos otros. Por tanto, puede resultar útil interrogarnos acerca de los ejes semánticos que podrían estar en juego en el cuestionamiento actual al canon clásico. Por ejemplo, propio ajeno en el caso latinoamericano o nuevo viejo en el caso norteamericano. Finalmente, y esto es quizás lo más interesante para esta conferencia, el autor opina que una disciplina científica como la musicología, científica lo dice él mismo, debería situarse en un metanivel propio de la investigación, que le permita distinguir sus valores y patrones de aquellos que predominan en el medio sociocultural. De lo contrario, podría interesarse única o mayormente por aquellos tipos de expresión musical que coincidan con los valores que una capa de la sociedad considera positivos o más deseables. El autor pone como ejemplo la exclusión de la que fue objeto la música popular en el ámbito académico, obviamente. Pero podríamos pensar que en la era del capitalismo tardío ocurre justamente lo contrario. Esto es, posiblemente que el cuestionamiento al canon clásico no deviene de un distanciamiento de los patrones de rechazo que hoy predominan en la sociedad, sino de su absorción plena y acrítica por parte de la musicología. En otras palabras, el rechazo al canon clásico en el ámbito académico sería un reflejo de patrones de rechazo predominantes en la sociedad y la cultura contemporáneas, tanto hacia la música en sí misma como las actitudes y valores que representan. Esto lo podemos discutir. Ya queda poco para terminar. En este punto vuelvo a Jameson para recordar que la prodigiosa expansión del capital multinacional termina por penetrar y colonizar los enclaves marcadamente precapitalistas, la naturaleza y el inconsciente, que ofrecían asideros extraterritoriales y arquimédicos a la efectividad crítica, y que en este contexto incluso abiertas intervenciones políticas son de alguna forma secretamente desarmadas y reabsorbidas por un sistema del que pueden considerarse parte, dado que no logran tomar distancia del fin de cita. Esta idea recuerda la concepción de Laclau y Mouffe sobre la ideología, que la entiende no ya como aquella falsa conciencia que nos impedía percibir la realidad tal cual era, sino al contrario como la fuerza que nos lleva a naturalizar nuestras propias creencias como si fuesen de sentido común, en lugar de entenderlas como postulados discursivos construidos cultural y socialmente. Lo que quiero decir, y creo que ya resulta obvio a esta altura, es que en el mundo del capitalismo tardío, caracterizado, según Jameson, por una prodigiosa expansión del capital hacia zonas que no habían sido, que no habían sido previamente convertidas en mercancía, la crítica al canon de la música clásica posiblemente no cuestiona, sino más bien reproduce los valores hegemónicos de la sociedad en la que está inserta. En otras palabras, acaba por hacerse funcional a los intereses del mercado,
por cuanto el desmantelamiento del canon, aun cuando sea hecho con una genuina pretensión de contribuir a la diversidad, favorece la plena inmersión de la cultura musical en una red global descentralizada cuya única o principal fuerza reguladora es el capital. Volviendo al ámbito del currículum musical universitario, no es que el estudiante quede liberado de cualquier constreñimiento y se mueva libremente en un universo ilimitado de expresiones sonoras, sino que navega en universos limitados como YouTube y otros repositorios web que están regulados por una industria mainstream del entretenimiento y las dinámicas del mercado. Lejos de constituir un signo de resistencia, la crítica al canon constituye así una expresión directa de la hegemonía del modelo neoliberal. Las ideas de Jameson pueden contribuir también a comprender mejor el presentismo que caracteriza los proyectos de reforma citados. Y aquí es lo que me preguntaba Melody en la primera parte, que lo tuve que comentar un poco. Según este autor, tras el derrumbe de categorías modernas como las de estilo y autoría individual, los productores de cultura no tendrían más opción que volverse hacia el pasado para imitar estilos muertos y construir una suerte de museo imaginario de la cultura. Pero dado que en la cultura posmoderna el pasado no se concibe ya como un conjunto de hechos dotados de una existencia real e independiente de la mirada del observador, solo puede ser representado mediante un simulacro, es decir, por medio de nuestros propios estereotipos sobre épocas anteriores. Dice Jameson que la historia deviene así en historia pop. Ciertamente resulta muy difícil, por no decir imposible, que podamos escapar a los constreñimientos que vengo señalando. Yo no pretendo hacerlo tampoco, porque estos son propios de una cultura posmoderna y capitalista y una institucionalidad universitaria de la que formamos parte. A lo sumo, quizás podamos asumir una actitud dualista como la que describe Corsin en su libro, cuando afirma que debemos enseñar de maneras que desafíen y critiquen a la institución, exponiendo y resistiendo la tendencia hacia la profesionalización, mientras también preparamos a los estudiantes para funcionar en un mundo en el que deben competir con los profesionales. Para manejar esta paradoja es necesario adoptar una doble perspectiva, como recomienda Readings. Debemos ocupar un puesto que se encuentre tanto dentro como fuera de la institución, sin identificarnos plenamente con ella ni olvidarnos de que somos parte de ella. Como la música siempre ha tenido una ubicación ambigua en la universidad, nunca plenamente legítima, nunca como en casa, ahora podemos explotar nuestra marginalidad y abrazarla. Fin de cita. Ahí me falló el... En la última lámina de la cátedra me falló el PowerPoint. Me preocupé tanto de que vaya la secuencia tal cual, bueno. En fin, volviendo, y con esto ya estoy terminando con esta síntesis, volviendo una vez más al tema de las reformas curriculares. ¿Es posible que estas reformas sean necesarias o incluso indispensables para que nuestros estudiantes puedan desempeñarse en el mundo actual como sus impulsores afirman? Y no lo digo irónicamente, lo digo genuinamente, es muy posible. Y es posible también que continúen penetrando en Latinoamérica y se implementen de forma generalizada, o al menos en Chile y en Brasil. En cuyo caso, quienes formamos parte de la universidad, incluso si nos merecen alguna reticencia, intentaremos asumirla y ponerla en práctica de manera que resulten beneficiosas para los estudiantes y sus profesores. Tan solo pienso que no deberíamos hacerlo con la pretensión de que constituyan una forma de resistencia al neoliberalismo en curso, cuando la evidencia indica precisamente lo contrario. En otras palabras, mis reflexiones no apuntan ni a sustentar una actitud reaccionaria que sea reacia a todo tipo de cambio, ni a reivindicar un izquierdismo anquilosado que rechace de entrada cualquier expresión del capitalismo tardío. Apuntan más bien a robustecer nuestra conciencia crítica acerca del sentido que tienen las propuestas de reforma al currículum de enseñanza musical terciaria para de ese modo anticiparnos de mejor forma a los efectos colaterales o no deseados que pudiesen conllevar. Y, como decía al final del primer bloque, una musicología reflexiva y crítica, no solo con su propio pasado, sino también con su presente, tiene mucho que aportar en esta dirección. Bueno, antes de dar la palabra al debate, que nos queda más tiempo y supongo que habrá mucho que discutir, bueno, todavía nos queda el seminario de la tarde y la mesa redonda, pero habiendo terminado estas cuatro conferencias, no puedo negar que me siento satisfecho de haberlo hecho. Ha sido muy ardua la preparación y la lectura y todo, pero a la vez muy interesante. Así que bueno, quiero agradecer al CENIDIM esta posibilidad, he aprendido mucho de los debates, de los seminarios por la tarde.
de las lecturas, obviamente, de las críticas. Me queda claro la necesidad de incorporar, me queda clara, quiero decir, la necesidad de incorporar algunas cosas que falten en estas presentaciones. Y bueno, espero que también para ustedes haya sido de interés, que les haya permitido pensar, digamos, reflexionar respecto a temas que son de interés para los musicólogos y también para los docentes del campo de la música. Así que bueno, eso, abro la palabra y para que podamos debatir respecto a estos temas que son polémicos, estoy consciente de eso. ¿Alguna pregunta? ¿José Antonio? Me gustó mucho lo que decías de no solo seguir dependiendo de los modelos de las ciencias sociales y humanidades, sino también voltear a ver las otras ciencias, ¿no? Naturales y también las ciencias duras. Mm. De todos modos, debemos recordar que la música empezó siendo una ciencia dura. Mm. Sí. Cuando en el, recordemos el currículum medieval, cuando era parte del quadrivium, era un arte matemático y se enseñaba en las universidades junto a la geometría, junto a las ciencias duras, ¿no?, de la época. Por supuesto que esto ha cambiado, pero he hablado con algunos colegas científicos y el CENIDIM mismo ha hecho algunos seminarios de acercamiento a las ciencias, sobre todo a la matemática y a la física, porque finalmente la música es también parte de los discursos científicos. No, el sonido se estudia en la física y se estudia en las matemáticas, y ahí podemos incluso ayudarnos con el apoyo de las ciencias duras, porque ante el desprestigio, entre comillas, académico de las humanidades, frente al prestigiamiento o al prestigio de las ciencias duras, y eso se ve en los apoyos y en todo lo que tú decías, ¿no?, de los apoyos de empresariales y demás, digo, eso se le da a las ciencias duras, no muy sí. rara vez a las ciencias sociales y humanas, ¿no? Quizá la salvación de las humanidades, las ciencias sociales o de las artes académicas está en ese acercamiento a las ciencias, porque ellas nos pueden ayudar a revalorar los aspectos positivos de la música y otras artes, ¿no? Y bueno, el CENIDIM ha hecho esto en los últimos años con ciertos seminarios que tienen que ver con la ciencia, y han venido aquí científicos a hablar de la música, o investigadores del CENIDIM han ido a hablar a sus institutos científicos acerca de la música también. Entonces, ha sido interesante, no digo que sea fácil, ¿eh? Sí, y a veces no parece, fácil, parece que hablamos lenguas muy distintas, pero hay toda una tendencia también en la investigación musical, que no en la musicología, de estudiar la interpretación musical con un punto de vista científico, ¿no? Por ejemplo, matemáticas de cómo se toca el piano, otros instrumentos, etcétera, cosas que han ocurrido en los últimos 10 años, pero que no estamos viendo los musicólogos a veces, ¿no? O que rechazamos, porque creemos que es demasiada, que el riesgo de acercarse a las ciencias duras es demasiado, ¿no? Pero yo creo que también eso sería parte del desarrollo de la investigación, acercarnos a otras ciencias y disciplinas que nos pueden ayudar a revalorar la música, precisamente porque esas disciplinas valoran la música, ¿no? No es necesario venderles esa valoración porque ya la tienen. Entonces, por ejemplo, en la enseñanza de las metodologías musicológicas se privilegia el uso de métodos humanistas y de ciencias sociales, pero sobre todo humanistas, y los métodos científicos se rechazan a priori, ¿no? Cuando por ejemplo, el método experimental también es parte del origen de la ciencia y ocurrió con Pitágoras. El método experimental nació con Pitágoras, cuando se hacían los experimentos para los intervalos. Ahí nació la física moderna, de alguna manera, que luego fue retomada en el Renacimiento. Entonces, ¿por qué ahora debemos alejarnos tanto de eso, ¿no? Creo que hay que promover el acercamiento a las ciencias duras, a las ciencias biológicas, naturales, por ejemplo, y que los géneros que escribimos nosotros también vayan dirigidos hacia allá, porque
se nos enseña a escribir con géneros solamente humanísticos y no científicos. Por ejemplo, el estudio de caso, que es tan caro para las ciencias experimentales y demás, se realiza muy poco como género en la investigación musical, ¿no? Sí. Como que no se le ve la utilidad al estudio de caso, cuando tenemos muchos casos que pueden entrar, que pueden ser estudiados, ¿no? Entonces, o por ejemplo, la aplicación de métodos estadísticos, cuantitativos, hay mucho que hacer en la musicología, ¿no? Sí. Incluso histórica, ¿no? Sobre todo cuando se tiene un gran volumen de documentos. Era lo que decían ahí Nicholas Cook y Eric Clark en el Empirical Musicology, en el fondo que se desaprovechan esas oportunidades por este paradigma de las humanidades que desarrollan métodos para trabajar con pocos datos, finalmente. Pero por ejemplo, nada más los ejemplos que ha habido de estudios cuantitativos en la música, me reía como la base de datos estas que se hizo sobre el villancico por dos investigadores de Estados Unidos, que incluye miles de villancicos hispánicos. Bueno, este es un ejemplo de cómo aplicar métodos cuantitativos a una forma como es el villancico hispánico, ¿no? Sí. Y así, por ejemplo, no debería haber una base de datos sobre las danzas barrocas de América Latina y de España, ¿no? Claro. Debería haber una base de datos sobre la ópera, ya estamos haciendo algo sobre eso acá también. ¿Por qué ese miedo a los nuevos géneros y las nuevas aproximaciones que huelen a ciencias duras y que nos dan miedo, que nos alejan? Y no se trata de abandonar el esquema de las humanidades y las ciencias sociales. No, para nada. ¿No? Y tú también lo has dicho claramente, sino de apoyarlo con otras metodologías, porque ya tenemos aliados en esas ciencias, ¿no? Cada vez más hay científicos que hablan a favor de la música, las neurociencias, por ejemplo. Ahora en la UNAM hay varios investigadores trabajando en neurociencias, en la Facultad de Medicina, en otras facultades, trabajando sobre música, la música y el cerebro, ¿no? Y pues los investigadores de música casi no nos informamos sobre eso, ni nos interesan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que fue muy interesante toda tu reflexión, porque apunta precisamente a la apertura de la musicología y la tendencia a ser cada vez más autocríticos y reflexivos, ¿no? Como tú decías. Sí, gracias. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijiste y solo lo único que quería aclarar es cuando uso ciencias naturales, lo usé en el sentido más amplio posible, como para entender todas aquellas ciencias que no son sociales, incluye la astrofísica hasta la bioquímica, por decir algo, que es una de las maneras de usar el concepto. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Quería comentar el tema de la valoración de la música y una experiencia personal. El 2011, 2012, yo estaba de director de posgrado en mi facultad y estábamos preparando la implementación del doctorado. Entonces, una de las discusiones muy grandes que teníamos era qué iba a pasar con lo que se conoce como investigación artística, investigación basada en la práctica, investigación basada en la obra. Hay distintos practice-based research, en fin, distintos medios de etiquetar eso. Pero es como la investigación relacionada con la creación artística. Y había mucha resistencia de profesores de los mismos de artes visuales, gente de teatro también, que decían, no, pero eso no tiene sustento, eso no es investigación. Entonces, bueno, ahí varios hicimos un trabajo de revisar bibliografía e intentar mostrar que ya había tendencias claras en ese sentido, en Inglaterra especialmente y en otros lugares. Y después invitamos a profesores de otras facultades que venían como a revisar el proyecto y nos daban opiniones. Y un profesor que vino de física fue el más abierto de todos con la investigación artística, incluso con la posibilidad de que el resultado, que la tesis incluyera una obra y no solo texto escrito, o que el texto escrito se redujera y el resultado principal fuera la obra. Y la explicación que dio él fue la siguiente, dijo, pero si en física experimental nosotros tenemos tesis que son una máquina y la parte escrita son súper poco, porque el aporte al nuevo conocimiento es la máquina que no se conocía y no existía, que cumple una función nueva, en fin. Entonces, uno tiene la idea a veces de que quienes más valoran la música son la gente de humanidades, y en muchos casos es así, no me cabe ninguna duda porque hay interacción y todo, pero no siempre es así. A veces también la gente en el ámbito de las ciencias duras o naturales, como se les quiera llamar, tienen una valoración muy, muy grande y están mucho más abiertos a aceptar paradigmas diferentes.
Por lo menos esa fue mi experiencia con lo que estoy contando del, del doctorado. Sí, así que eso. No sé si les queda energía todavía para más preguntas. A mí me queda energía para responder. Así. Omar ya está echando de menos tu pregunta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Perdón. Bueno, no, en realidad primero felicitarte y agradecerte muchísimo por el enorme esfuerzo, ya no solo del tiempo, o sea, es un reto enorme preparar 4 conferencias de 3 horas y donde se nota una dedicación y un cariño grande, te lo agradecemos muchísimo, bueno, yo lo, no, te lo agradezco y creo que muchos más te lo podemos agradecer. Muchas gracias. Y además el reto de abordar aspectos diversos me parece admirable y insisto en la gratitud. Una pregunta muy, muy puntual y es respecto a la posibilidad de incorporar planteamientos, digamos que las bases teóricas de algunos pensadores latinoamericanos al margen de lo que se ha dicho específicamente en Estados Unidos o Chile, que es lo más cercano para vos, aunque implique una extrapolación, porque en realidad yo estoy pensando gente que ha abordado el tema de la educación musical, pero no, o sea, en la educación básica o media sobre todo, pero que tienen unas bases conceptuales que creo yo que pueden servir en la medida en la que sirva, por supuesto, como, no sé, Paulo Freire o Corium Aronian. No sé si ves alguna posibilidad o conexión de tomar algunos elementos del pensamiento de estas personas que están más cercanas a la cultura latinoamericana para extrapolarlo a la educación musical a nivel universitario. Sí, no, de todas maneras. Lo que me empezó a pasar cuando preparaba esto es que hay un término en investigación cualitativa que usan, es como saturación, creo, no sé. Es como cuando empiezas a revisar nuevas fuentes, en este caso para los investigadores cualitativos, a entrevistar a nuevas personas y te empiezan a repetir cada vez más los mismos conceptos. Bueno, me empezó a pasar un poco esto, que cuando empezaba a ampliar la bibliografía, que ciertamente puede ampliarse mucho, empezaba a encontrar ideas nuevamente similares y referencias a Readings y referencias a Jameson. Entonces yo creo que no solo es susceptible de ser ampliada, por supuesto, en el sentido que tú dices, sino que tiene mucha coincidencia con el planteamiento de los autores que están mencionando, con estudios postcoloniales, con estudios decoloniales, porque en el fondo es como un ejercicio de reflexión autocrítica en el que invita a desnaturalizar nuestras propias creencias, eso es. Y en ese sentido tiene mucha relación con el pensamiento postcolonial y decolonial. De aquello que nos parece más evidente, claro, la música clásica es una música de élite, qué sé yo, y como que el cuestionarla es un ejercicio antihegemónico, el solo hecho de pensar que podría ser lo contrario ya es un ejercicio interesante de desnaturalización. Y así que sí, yo creo que voy a tener, de hecho, en la versión final de esto, a mí me gustaría, como creo que lo dije en algún momento en la cátedra, sacar quizá un pequeño libro o algo de esto, porque son varias, es como varios artículos juntos, entonces podría aprovechar que hice el esfuerzo de escribir en su mayor parte la cátedra con citas y todo para hacer alguna publicación. Pero me queda claro la necesidad de incorporar algunas otras referencias, especialmente al pensamiento latinoamericano. Sin perjuicio de eso, creo que el libro de González, Pensar la música en América Latina, y si bien, claro, está escrito desde Chile, pero tiene una visión amplia e intenta vincular los problemas con un pensamiento latinoamericano. Por eso recurrí bastante a algunas de las cosas que él decía. Pero hay otros autores también a considerar, sin duda. Sí. Iba a decir algo más, pero relacionado con la pregunta de José Antonio, pero he estado pensando todo este rato y no me puedo acordar. Sí, alguna. Ah, Melody. Sí, bueno, no, gracias por esta presentación. No sé si tengo más preguntas o reflexiones. Como sabes, eso se relaciona mucho con un trabajo que estuve haciendo sobre
como la, más que en la academia, en la interpretación musical, como la sí. crítica de la música antigua. Cuando te escuchaba el otro día pensaba que tenía una gran relación, pero dije, no, no voy a decir nada porque sí. voy a quitar el suspenso a la, exacto, academia. Así me quedo como, wow. No, sí, había hecho este trabajo antes que también escuchaste sobre cómo la música antigua, al criticar las prácticas hegemónicas o clásicas tradicionales de música europea, acaba por ser cooptado en el neoliberalismo y tener precariedad y su pretexto de flexibilidad y todo eso. Sí, muy cierto. Y personalmente no lo había relacionado como lo haces tú, es genial, entonces estoy muy emocionado de leer también nuevas fuentes y referencias que citas. Una cosa que pensaba en esta crítica, yo lo relacionaba con el nuevo espíritu del capitalismo de Boltanski y Chapelo, que es 2000, algo así. Yeah. Eso no lo he leído, así que no. Ajá, te lo recomiendo. Yeah. que creo que va un poco más allá de Jameson, en el sentido de explica cómo el capitalismo tardío se aprovecha de esta cultura, de esa crítica cultural y multicultural para tener nuevas formas como lo que conocemos como neoliberalismo, que no creo que no es tanto ampliarse a ámbitos que antes no eran capitalizables, pero es solo una nueva forma de comodificarlo sin que sea obvio. Creo que una de las críticas de Chapelo era de decir cómo el artista, que antes era uno de los críticos más fuertes de la sociedad capitalista, por entrar en este mundo empresarial pasó a ser el mismo, tanto la crítica como la respuesta a la crítica. Mi pregunta, y es una pregunta que tengo para los próximos años, es cómo podemos pensar una crítica cultural, no al capitalismo, pero una crítica cultural al neoliberalismo, y cómo sea distinta y que no vas con. Creo que das muchas pistas de respuestas aquí. Genial, pero no sé si quieres. Claro, yo he pensado mucho en eso. O sea, así como Jameson dice que la sociedad del capitalismo tardío está constituida por simulacros, pensaba yo en qué medida lo que estoy haciendo es un simulacro de crítica, finalmente. En el fondo es una crítica que no tiene implicaciones porque yo sigo trabajando en la universidad y voy a seguir publicando. Espero, nunca se sabe lo que va a pasar, pero uno espera seguir trabajando, seguir publicando, seguir teniendo el proyecto, investigando, haciendo docencia. En el fondo, lo que creo que es difícil dar una respuesta, lo que sí creo que el hecho de tomar conciencia de estos factores, de desnaturalizarlos, de verlos desde otra dimensión, es un primer paso como para empezar a formular una crítica. Y sí creo que puede tener algunas implicaciones prácticas, como el hecho de que decía, por ejemplo, en la reforma, bueno, vamos a abandonar la idea de un canon, vamos a enseñar solo habilidades transversales y transferibles a distintos tipos de música, o bien no, vamos a aceptar que es imposible no discriminar, no seleccionar, y vamos a intentar que esa selección sea representativa y permita al estudiante tomar contacto con una auténtica diversidad, o una mayor diversidad musical, no una auténtica, una mayor diversidad musical. Entonces, ahí son cuestiones prácticas que tenemos que tomar ciertas decisiones, a veces puede ser una cosa intermedia, ni lo uno ni lo otro, pero son cuestiones bien prácticas. Y una crítica como esta, creo que ayuda, apunta en esa dirección, ¿ah? Si bien no es como la respuesta, porque es un tema muy complejo, que implica, como decía Corsi, una actitud dualista, o sea, finalmente uno es parte, pero eso no debe impedir, como decía también Sullivan en el libro del 2005 sobre arte e investigación, decía, situarse en los marcos preexistentes no implica necesariamente hacerse esclavo de ellos. También lo puedo llevar a un terreno concreto como el de la indexación. ¿Qué significa la crítica que estoy haciendo? Que a mí no me interesa que Resonancia esté indexada, no, a mí me encargaron hace 5 años, me dijeron, usted tiene que tomar Resonancia y hacer que esté indexada. Entonces, yo cumplí con el encargo
Y me parece que, obviamente, el hecho de que esté indexada ha contribuido a que más gente publique ahí y nos lleguen más propuestas y todo eso. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a dejar como investigador de publicar en revistas indexadas? No, porque ahí hay revistas tan buenas como Early Music o IT Century Music que me interesa realmente, no todo el tiempo, pero en algún momento seguir publicando ahí. Pero en el fondo, ¿qué significa? Que no va a ser el único criterio con el que me voy a guiar, o que no por eso, si me invitan a publicar en una revista no indexada o si encuentro alguna que me parece interesante, ah, no, es que no está indexada, no publico porque no son puntos para el currículum, son solo 3 puntos en vez de 15. Igual una diferencia muy grande para Fondesit. Pero a eso me refiero con no hacerse esclavo de los marcos preexistentes. O sea, el criterio de la indexación no es el único y quizás no es el más importante. Al valorar un artículo, de hecho, lo más importante es el contenido, finalmente, es leer el texto y valorar lo que aporta. Y ahí uno puede encontrar textos de valor que están publicados en editoriales quizás menos importantes, en editoriales muy importantes también, en revistas indexadas, en revistas no indexadas. Entonces, el tomar conciencia respecto a esas dinámicas creo que nos ayuda a tener una actitud un poco más vigilante, más crítica, sin pretender que estamos por encima del bien y el mal, por decirlo así, que, ah, no, yo estoy, ya superé la ideología neoliberal, porque no es así si estamos metidos, pero muy dentro de eso. No sé, yo creo que la toma de conciencia es un paso importante. Y en el fondo lo que decía al final de la presentación, para no hagamos estas reformas con la pretensión de que estamos como contraviniendo la ideología actual, predominante. A veces puede ser lo contrario. Aún si son imprescindibles o si son necesarias. Claro, porque también uno puede cuestionar la lógica del emprendimiento, pero si la sociedad empieza a funcionar así, ¿va a dejar de darle a los estudiantes herramientas de gestión, por ejemplo? ¿Va a dejar de poner cursos de gestión? Yo creo que no, no es posible. Si comienza a ser algo necesario, como parece que es, enseñarle a formular sus proyectos, a gestionarse en el mercado y todo eso. Si lo único que digo es estar más consciente quizás del sentido que tienen algunas de esas reivindicaciones. Por último, esta cátedra, las 4 sesiones apuntan un poco a eso, a tomar conciencia de ciertas cosas y probablemente a mí hay mucho que se me escapa también y después si publico esto, una versión revisada y cuando lo lean seguramente surgen otras cosas, ah, pero ahí falta esto, falta lo otro. Si no, en estas cosas es muy fácil pisarse la cola y como dije antes, me pasó varias veces cuando estaba escribiendo que decía, ah, pero estoy haciendo lo mismo que estoy criticando. Hay que tener cuidado y todo. Es un ejercicio muy difícil, pero es muy necesario también. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, le agradezco nuevamente y ya tienen mi correo, quedo a su disposición por si necesitan algo, si me quieren enviar material, lo que sea. Muchas gracias. Ah, lo que iba a decir, hay unos discos ahí que uno es...